gente, en miércoles y vámonos con el cafelazo de Mongolia, el programa favorito de negacionistas, terraplanistas, conspiranoicos, antivacunas, republicanos, comunistas, adoradores de Satán, amigos de Putin, de Kim Jong-un, de Juan Valdez, de Amurad, del capitán Perodeísmo, del sargento finanzas del Imperio Otomano, decadistas, camioneros, hackers rusos, poseídos, masones de grado 33, jugadores de los Sims, iguanas tubulares seductoras, jubilados, oficinistas llorones, cuñados, princesitas de la media jornada, reptilianos, illuminatis y antediluvianos en el Café de Mongolia de miércoles 19 de julio. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo súper bien. Besitos, gente de directo diferido. Hoy es el debate A3. Hoy es el debate A3 en Televisión Española a las 10 de la noche. Hoy, miércoles. Hoy es miércoles, lo he hecho bien. Hoy echan capítulo de Secret Invasion. Me acabo de acordar. ¡Oh! Capítulo de Secret Invasion. Es verdad que lo he hecho antes Simbo. Se me había olvidado, tío, por completo. Lo he borrado de memoria. Ya no hay debate. Ya no hay debate. Ya prefiero ver a Nick Fury. Prefiero ver a Nick Fury que el debate a tres. El debate de los perdedores. Ahora lo traemos como noticia, ¿vale? Vamos a hablar de eso. Pero bueno, hay debate, ¿vale? Hoy debate a tres, que no se olvida nadie, por si os gusta este tipo de historias. Es un debate bastante raro porque no está el candidato del PP, que posiblemente sea el que tiene más opciones para ser ahora mismo presidente del gobierno. No va a estar. ¿Por qué? Porque dijo que no quería estar en Televisión Española. ¿Por qué? Cada uno piense por qué puede ser que un candidato no quiera estar en la televisión pública de su país para presentarse a presidente, pero bueno. Estoy deseando que acabes, venga, un minuto, venga, que tengo que verlo, dice Simbo, acaba ya. Pero Simbo, ¿qué pasa? No la tiene grabada, le gusta sufrir. ¿El qué? ¿Que si tengo grabado el qué? ¿La intro? No, yo no tengo grabada la intro. La tengo que grabar, o sea, me gustaría grabarla. Lo que pasa es que creo que va a quedar un poco como más, ¿no? La intro al final la hago de viva voz, pero debería grabarla, la verdad. Y menos después de los zascas que le dieron el otro día en el 24 horas. Ah, sí, es verdad, el otro día lo vimos, ¿no? Que se llevó varias hostas así, pa, 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 ¿no? Y entonces se quedó así como perrete desorientado. Y claro, está feo. Está feo ahora el querer volver al sitio donde te han dado una paliza, ¿no? En fin, bueno, vamos a empezar hoy el día. Ayer dijimos que hoy vamos a invertir la primera parte del Café de Mongolia en hacer el test político. Vamos a hacer un test político. Evidentemente, supongo que va a salir un rojeras de mierda, ¿vale? Me va a salir que tengo que ir a Venezuela directamente. Pero aún así lo voy a hacer. Y os voy a pasar el test por si a alguien le interesa hacerlo también por su cuenta, ¿vale? Las preguntas las voy a razonar. No las voy a poner porque sí, sino que las voy a razonar, ¿vale? No voy a responder de corazón, sino voy a intentar responder de cabeza, ¿vale? A ver qué pasa. Y voy a intentar ser moderado, no me voy a ir a extremos, ¿vale? Voy a intentar ser moderado para ver si me sale que vote a Perro Sánchez. Voy a intentar. El objetivo es votar a Perro Sánchez, ¿vale? El objetivo es votar a Perro Sánchez. El objetivo sería que me saliera a votar a Perro Sánchez. Lufega dice, a ver, ahora su relato es que no va a Televisión Española al debate a 4 porque Televisión Española tiene periodistas malos. Pero la decisión la tomó mucho antes de la anterior entrevista. Ya, claro. Yo soy 93% del PAC, me dice Santi. Yo seguramente también, pero bueno. Te vas a ser 94% con coincidencia con Bildu, dice Lofegaba. ¿Sí? ¿Tú crees? El objetivo votaba a Abascal también. Venga, así que vámonos con la primera noticia, que es el test político. A ver qué sale de aquí, ¿vale? Vale. Aquí tengo el test político. Os voy a pasar el enlace. Lo tenéis también en nuestro canal de Café de Mongolia. ¿Vale? Lo tenéis también en nuestro canal de Café de Mongolia, de Discord. Tenéis el test político por si estáis indiferidos. Decía, ah, pues yo lo quiero hacer porque quiero ver a quién voto, ¿no? Por mis ideales, con quién estoy más cerca, ¿no? Pues ahí lo podéis ver, ¿vale? Incluso si no sois de España y decís, oye, ¿por qué partido sería el que más me representaría en España por mis ideales, ¿no? Y lo haces y ya está, ¿no? Lo voy a pasar el enlace por el chat, por si alguien más quiere hacerlo a la vez que yo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Dice Santi, solo un 14% Vox. Claro, puede ser. Podríamos hacer luego una segunda votación con todo lo contrario a lo que piensas, dice el Blind Guardian. Uf, imagínate lo que puede salir de ahí, Blind Guardian. Vox, ¿no? Pero a ver, depende de lo rápido que se haga, ¿vale? Si queréis lo podéis intentar hacer rápido y hacemos eso que dice Blind Guardian. Luego hacerlo justo al contrario de todo lo que pienso, ¿no? Que es lo que votaría justo a las antípodas de mi pensamiento. A ver qué partido está a las antípodas de mi pensamiento, ¿no? Puede ser una buena idea hacer un test a las antípodas de tu pensamiento, ¿no? A ver, para ver qué partido está más lejos de tu opinión. No sé de qué sirve porque no lo vas a votar igualmente, pero bueno. Vamos, que es más largo que parece. Venga, vamos allá. Dice, ¿el sistema de gobierno ¿qué sistema de gobierno prefiere usted, monarquía o república? Yo voy a razonarlas todas, ¿vale? Evidentemente prefiero república, ¿vale? Uy, lo marco, pero me sale como que... Ah, vale, porque tengo que ponerlo en blanco, ¿vale? ¿Qué importancia tiene esto para ti? ¿República? Mucho, mucho. Porque
¿Por qué me baso en esto? Porque la monarquía no es democrática, ¿no? La monarquía se elige a dedo, la monarquía es una familia, la monarquía es una línea de sangre y nadie, ningún español puede acceder a la monarquía, no se puede interceder con la monarquía es el máximo exponente de la democracia parlamentaria, ¿no? Monarquía parlamentaria que tenemos en España. Por tanto, si la monarquía no es elegible, la monarquía no es democrática, la monarquía no se puede votar, por tanto, no estamos en un sistema democrático completo. Por tanto, la república tiene mucho más sentido. Grandes estados del mundo son repúblicas y no pasa nada. Si os gusta Estados Unidos, sois neoliberales, pues la república os va a encantar. Si os gusta Alemania porque os gusta la eficiencia alemana, pues es una república, también os va a encantar. Encima con Estados Federados, que encima también nos deberíamos acercar ahí. Francia, si os gusta el rollo liberal de Francia, pues también tenéis república. O sea, hay muchas repúblicas. También hay muchas monarquías, ¿eh? También hay muchas monarquías. Pero bueno, yo creo que la república ahora mismo es el sistema democrático más, ¿vale? Un capitalismo republicano sería lo más equilibrado para mí ahora mismo. We love USA, dice J. Río. No, Francia no nos gusta. Bueno, esto es, ¿vale? Lo pongo muy, muy, muy importante porque creo que hasta que no estemos en una república seguimos teniendo una familia que cobra un montón de dinero. La familia real cuesta muchísimo dinero en España y sigue ahí apoltronada y no se puede quitar. O sea, y se hereda de padres a hijos, de padres a hijas y ya toma por culo. Entonces, como, pero tío, ¿podemos dejar de hacer cosas heredables de la Edad Media? Por tanto, para mí tiene mucha importancia porque emocionalmente me duele que España, en pleno año 2023, siga todavía aceptando una monarquía como algo que mola, cuando no aporta absolutamente nada, ¿no? Pero bueno. ¿Debería Cataluña convertirse en un Estado independiente? Yo voy a poner que no. ¿Por qué? Porque, repito, esto tampoco es que tenga mucha importancia para mí, tiene algo de importancia. O sea, no es una cosa vital para mí. Pero voy a poner que no porque creo que el mundo tiende a unirse más, ¿vale? España, la Unión Europea, ¿vale? La ONU, la OTAN, no sé, bueno, la OTAN ya sabéis lo que pienso de la OTAN, pero bueno. Que tendemos a unirnos más, no a separarnos. Convertirse en un Estado independiente a mí no me parece que sea el camino. Evidentemente es un debate más complejo que eso, ¿vale? Es un debate más complejo que eso. Pero yo a la pregunta, ¿debería? No. Otra cosa es, ¿debería preguntársele a ellos? Eso es otra pregunta. Y eso no me lo está haciendo. Me está preguntando si yo creo que debería convertirse o que no debería. ¿Vale? No sé si se le debería preguntar a ellos o no. Eso no me lo está preguntando, ¿vale? Me está preguntando si yo, bajo mi opinión, debería o no debería, ¿vale? Acaba de sumar 500 puntos pro Vox, dice Caledor. Totalmente. Fíjate que tienes otras opciones, seguro que preguntas. Ah, vale. ¿Ah, sí? Otras posiciones. Ah, vale. Sí, aunque el resultado dañaría a España, es la decisión correcta para Cataluña. Sí, aunque el resultado tal. No, el resultado sería malo tanto para España como para Cataluña. ¿Sería permitir que los ciudadanos de Cataluña que decían por voto mayoritario? ¿Se debería permitir que los ciudadanos de Cataluña y España decían con un voto mayoritario? Lee la posición de Piedad Potros Rosario, añada su propia postura. Esta pregunta ya es relevante. A ver, estoy entre estas dos. ¿Se debería permitir a los ciudadanos de Cataluña decían por su voto o a España? Yo creo que se debería de preguntar en Cataluña y en España, porque es una cosa que divide, ¿vale? Trocea España, aunque. Porque siempre el discurso es solamente compete a los catalanes decir si se van o se quedan. Por un lado estoy de acuerdo, pero por otro lado creo que el resto de españoles también debería votar. Es una cosa que nunca me he planteado en serio. Supongo que a los catalanes sí o sí, y al resto de España supongo que también habría que votarle. Aunque esta es la excusa que da la ultraderechita para decir, es que me tienen que preguntar a mí si quiero que se vayan. No sé, es complicado, ¿vale? Es complicado, ¿eh? La verdad es que aquí tengo posturas enfrentadas. Estoy entre esta y esta, ¿eh? En preguntar solamente a los catalanes o preguntar a Cataluña y España. Yo creo que se debería hacer una pregunta en general. Lo que pasa es que de esta pregunta en general veríamos que votan los catalanes, ¿vale? Yo soy de la opinión de que habría que, si sale voto mayoritario en Cataluña de que se quieren ir, habría que preguntarle por qué e intentar solucionar esas cosas. Yo soy de esa opinión. Si se hace la consulta y si en Cataluña sale la mayoría que sí que se quieren ir, habría que preguntarle qué es lo que necesitarían ellos para quedarse. Y entonces intentar remar en esa dirección. Eso es lo que yo haría. Porque yo quiero que se queden, ¿vale? Yo quiero que estén a gusto viviendo siempre en el mismo país, ¿vale? Eso es lo que yo haría, ¿vale? España es un país solidario, tiene que intentar pensar con solidaridad. Entonces, si Cataluña no está a gusto, habría que pensar por qué no está a gusto tenemos que intentar convencerle de que su futuro es mejor con nosotros, pero convencerle por las buenas, no mandándole un transatlántico de piolín lleno de antidisturbio para que revienten cabezas. Es que eso no. Dice Blin Guardia. Bueno, en un divorcio basta que uno quiera separarse. A ver, siempre se pone la cosa del divorcio, de que si el hijo se va de casa no le tiene que preguntar al padre, tal, ese tipo de cosas. Pero no está hablando de eso, ¿vale? No está hablando de que los ciudadanos catalanes se quieran ir de España. Es que se quieren llevar Cataluña con ellos, ¿vale? No es tan sencillo. Es como si tu hijo se quisiera independizar de tu casa y se quisiera llevar 30 metros cuadrados con él y hacer una puerta diferente a la calle.
y hacer un número diferente y poner su propia toma de agua y de luz. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Hay casas muy grandes que los padres lo aparten para que el hijo tenga su propia entrada o la hija tenga su propia entrada a la calle y ya está, está independizado. Viviendo al lado, pero independizado. Pero por regla general, ¿a qué es complicado eso? ¿Me entiendes? Eso sería lo más cercano, Blinguarde. La pregunta general está hecha de acuerdo a lo que los ciudadanos catalanes puedan decidir en referéndum acerca de su pertenencia al Estado español, si no. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo? La pregunta en Cataluña, solo si sales la anterior, eso es constitución. ¿Cómo? Como mi hijo se lleve parte de mi casa, la Selía, dice Blinguarde. Ahí está. Pues ahí lo tienes. Repito, esto es un tema complicado y yo soy pro empatía. Yo soy pro hablar mucho con las personas, ¿vale?, que viven allí, que quieren el independentismo, y mucho hablar con ellos. Intentar empatizar por qué. Yo entiendo el cabreo, si es que yo lo entiendo, yo estoy igual de cabreado como una mona. Ellos reciben el odio de Madrid todo el rato, sobre todo de Madrid, ¿vale? Reciben un odio increíble de la ultraderecha. Es normal que estén cabreados como monas y que se quieran pirar, si es que es lógico, tío. Es que cada vez que gana el PP o Vox, es un crecimiento del independentismo. Lo que no se dan cuenta PP y Vox es que ellos están haciendo que el independentismo crezca. Ese es el problema. ¿Vale? Entonces yo soy pro empatía, decir, a ver, ¿qué os duele? ¿Os duele que el PP y Vox esté gobernando? Vale, vamos a intentar que gobierne otro partido. Votad otra cosa, vamos a ir remando juntos, vamos y tal. O sea, estoy seguro que los independentistas no se quejan con el PSOE o no se quejan con Podemos. Estoy seguro. Bueno, no lo sé, lo mismo sí, que también habría que preguntarlo todo, ¿eh? Pero digamos que se quejan, yo creo que se quejan menos. Soy pro pensamiento que se quejan menos. Yo quiero que me lleven con ellos de María también. Bueno, si se van, nos vamos con ellos, ¿eh? Nos roban, dice Santi también. Aparte, los pueblos de España profunda provocan el volver al pasado en España como cosmopolita. Pues sí. Bueno, vamos a ir. Esto, repito, tiene una importancia para mi media, ¿vale? ¿Se debería permitir que los ciudadanos de España, Cataluña y España, decidan por un voto mayoritario? Sí. O al menos hacer referéndum, ¿no? ¿Debería ser ilegal quemar la bandera española? No. A ver, otra oposición, a ver. No, esto es una violación de la libertad de expresión. No, es solo un trozo de tela que no representa lo que debería. No, no respeto a quien lo hace, pero debería tener derecho a hacerlo. A ver, no es que lo respete o no lo respete, o que sea un trozo de tela o no sea un trozo de tela, o que sea una violación de la libertad de expresión. Simplemente debería ser ilegal. No, no a secas. No debería ser ilegal. O sea, es una bandera. Es que representa no sé qué, no sé cuánto. Pero es que lo que represente es una cosa subjetiva. Bueno, a ver, no, en este caso no es subjetiva, porque es verdad que la bandera representa al Estado, representa, es un símbolo del Estado español y tal, y quemarla es una cosa no sé qué. Pero es que empezamos ya a poner ese tipo de restricciones de no, no se puede quemar la bandera. Pero ¿a ti qué daño te hace que se queme la bandera? Es como quemar una Biblia. ¿Te duele a ti quemar el Corán? No, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque no significa nada para ti. Pues lo mismo. Significa, pero ¿te han quemado una bandera? Pues te queman otra. Es un trozo material, ¿sabes? No están quemando algo. Si quemara una bandera de que tiene 500 años y fuera y tuviera un patrimonio y tuviera una cosa y tuviera una historia, pero quemar un símbolo. Esto para mí es una tontería, tío. ¿Debería ser ilegal quemar la bandera? No. ¿Lo voy a hacer yo? Por supuesto que no. Pero, quemar una bandera ilegal. Dice, el problema de las banderas españolas es que los fachas lo usan como arma. Sí, ya, ese es el otro tema. Dice, Santi, no me parece bien que se queme ningún símbolo. No, pero si a mí tampoco me parece bien. Pero la pregunta no es si te parece bien a ti, Santi. La pregunta es, ¿debería ser ilegal? O sea, ¿deberíamos llegar al punto de que persona que lo haga lo deberíamos condenar? ¿Verdad que eso es un poco como exagerado? No sé, ¿no? Yo acepto que se prohíba quemarla siempre que se prohíba pasearla en cualquier acto y apropiársela. Es que eso es diferente, lo fregaba. Una cosa es quemarla y otra cosa es apropiarse de ella. Para mí lo de apropiarse de ella sí que debería ser ilegal. Como en Alemania, ¿no? Ese tipo de historias, ¿no? Yo creo que no te va a salir el test de Amiguita Abascal, ¿no? ¿Y esto tiene calado para mí? Tampoco tiene mucho calado. Bueno, ¿debe ser deportado los inmigrantes que cometen un delito grave? ¿Deportados los que cometen un delito grave? Sí, por supuesto. ¿Un delito grave? Bueno, espérate, a ver si hay otras opciones. Sí, pero después de que hayan cumplido su condena. Sí, siempre que sea seguro para ellos volver a su país. No, solo si han entrado ilegalmente en el país. Lo de que entren ilegalmente o no, me da exactamente igual. ¿Tú le has dado un permiso de residencia? No cuando tienes nacionalidad. Si tú tienes un permiso de residencia y cometes un delito grave, repito, un delito grave, no una falta administrativa, no una falta de tráfico, ¿vale? Me refiero que, yo qué sé, atropella a alguien o ¿sabes? Yo qué sé, tío, roba mano armada, delitos graves, tío. Si es que sabemos lo que es un delito grave o no entendemos lo que es un delito grave, ¿vale? Yo creo que sí, ya está, ¿sabes? O sea, no hay más. Que hayan cumplido su condena, ¿no? Un delito grave, cumplir la condena del país de origen, a tomar por culo. Siempre que sea seguro volver a tu país, ¿no? Habértelo pensado antes de venir aquí a delinquir, ¿no?
Pues si no, te vienen las mafias del este, o te vienen los rusos, los mafiosos rusos, y te empiezan aquí a delinquir, que te caga, y como la condena la voy a cumplir en España en todo caso, porque la ley dice que la... ¿Vale? Fijaos qué tipo de inmigración estoy hablando, ¿vale? Mafia, estoy hablando de los rusos, estoy hablando de este tipo de gente, que sabéis que en la costa aquí del Mediterráneo hay un huevo. Ese es el tipo de inmigración que debería preocuparnos, tío. Las mafias y estas cosas. Yo cogí la cuarta y dice, 1, 2, 3, 4. Sí, siempre que sea seguro volver a su país. Pero es que me da igual que en Rusia no sea seguro. O sea, un mafioso viene aquí a España, ¿vale? Y delinque, y resulta que, como no es seguro volver a Rusia, encima te come tú al mafioso ruso aquí viviendo de puta madre y dirigiendo la mafia desde la cárcel. Porque encima lo fagaba, desde la cárcel siguen dirigiendo la puta mafia. Y siguen haciendo sus mierdas. Y siguen trayendo más ciudadanos de la mafia rusa, ¿vale? Para que siga creciendo. Y siguen apoderándose. Entonces, no tienen manera. A Rusia otra vez. ¿Que te coge Putin? Pues a ver, te lo he pensado antes. ¿Vale? Esto no tiene ningún sentido. Esto está hablando de deportados inmigrantes que cometen delitos graves. Aquí no está hablando de inmigrantes en general. No está hablando de cualquier delito. Está hablando específicamente de inmigrantes y delitos graves, ¿vale? Graves delitos, ¿vale? Delitos graves fuera. Claro, estamos hablando de delitos graves, gente. Estamos hablando de mafia, estamos hablando de organización criminal, estamos hablando de armamento, estamos hablando de drogas, estamos hablando de cosas chungas, tío. No estamos hablando del inmigrante que hace un top manta. Esa gente no. Yo no estoy hablando de eso, ¿vale? Esto, evidentemente, entiendo que cualquier persona en su sano juicio va a votar sí o parecido al sí. No. El delito grave también debe ser perdonado por inmigrantes. Qué tontería, tío. Y yo incluso te diría que a un español que comete un delito grave también lo manda a la puta calle, ¿vale? Pero claro, ya estoy harto de delincuentes. Y los políticos los primeros. Pero bueno, me entendéis por dónde voy, ¿verdad? Yo estoy razonando toda la respuesta para que entendáis que yo no estoy aquí respondiendo en plan con el corazón. Estoy pensando, a ver, delito grave, inmigrante, delito grave. No tiene nada que ver con inmigrante irregular o regular, ni tiene nada que ver con cualquier tipo de delito. Es delito grave y un inmigrante en general, ¿vale? ¿A dónde lo manda el español? A una gulag, Santi. Nos haremos una gulag en La Gomera, que es la peor isla de las Canarias, ¿no? O la mejor, era la mejor. No, Tenerife es la peor. Perdón, al Loro Park de Tenerife. Ahí haré una gulag con los loros para que te saquen los ojos los loros, que tiene un pico que es así el pico de los loros, chaval. Dice Chisung, ¿pero qué debate es este? Me sale un 93% Podemos, 93% Izquierda Unida, 93% Podemos, 93% RC, 93% Pacma, 93% Sumar, 92% Bildu. ¿Y ahora quién vota? Dice Chisung. Ay, Dios. Debería prohibirse la entrada. Bueno, ¿y esto cómo de importante es para mí? Nada, está bien, en medio. O sea, ok. ¿Debería prohibirse la entrada de inmigrantes musulmanes en el país hasta que el gobierno mejore su capacidad de detectar posibles terroristas? No, tío, ¿qué me estás contando? O sea, esto, ¿qué hace? A ver. Sí, hasta que disminuyan los ataques terroristas, sí, hasta prohibir la inmigración, no deberíamos prohibir los inmigrantes de países de alto riesgo. Los inmigrantes de países de alto riesgo, ¿no prohibir a los inmigrantes por su religión es constitucional? Ah, porque habla específicamente musulmanes por su religión, claro. Claro, por su religión es constitucional. Tienes que mejorar las opciones de la frontera para detectarlos antes. Ah, viva Vox, dice Jotario, con B además. Prohibir inmigrantes, pero esto seguramente alguien lo ha propuesto, ¿sabes? Prohibir a los inmigrantes por su religión es inconstitucional. O no le dejas entrar por otro motivo, pero ya está, ¿vale? Pero por su religión. En fin, ¿debe concederse a la ciudadanía a todos los inmigrantes que viven en España? A ver, ¿sí o no? O sea, la ciudadanía. Ah, no el permiso de residencia, la ciudadanía. Sí, pero tras solo 5 años de residencia con empleo y sin antecedentes penales. Sí, pero tras 10 años de residencia con empleo y sin antecedentes penales. La ciudadanía. A ver, si llevan aquí 10... Ahora mismo está así, creo, ¿vale? Ahora mismo está a los 10 años de residencia, ya puedes pedir la ciudadanía. Pero tienes que hacer los dos exámenes, el de idioma y el examen de la Constitución, ¿vale? Está así ahora mismo, lo sé porque, en fin, casos cercanos, ¿vale? Tienes que esperar 10 años. O bien tener un hijo aquí o bien casarte aquí, ¿vale? Pero bueno, son otros casos. Pero normalmente son 10 años, ¿vale? Así que tal y como está ahora mismo no me parece mal, porque tú te pasas 10 años con el permiso de residencia. Y luego, después del piso de residencia, cuando tú ya tienes arraigo, ya puedes pedir la nacionalidad si la quieres. Ten en cuenta que al pedir la nacionalidad muchas veces te quitan la nacionalidad de origen. Entonces tú tienes que renunciar a tu nacionalidad de origen y jurar ante un juez tu nueva nacionalidad. Entonces, ¿vale? 10 años me parece suficiente, sí, por eso. O pareja de hecho, dice Ribarre. ¿Pareja de hecho también cuenta? ¿Pareja de hecho también cuenta? Sin examen, ningún español conoce la Constitución, dice Santi. No, lo de la Constitución, ahí me hizo mucha gracia. Ahí me hizo mucha gracia. Yo he visto el examen de la Constitución y yo he visto el examen de idioma y me hace mucha gracia. El examen de idioma, no te creas que es tan tonto porque va mucha gente que no habla bien el idioma. Y es como... pero que lleva aquí años, ¿eh? Y no habla bien el idioma. Y es... Claro, son casos puntuales de gente que, pues tal. Pues hay mucha gente que no se lo da muy bien, pero bueno. 5, que interesa que pague las pensiones. Claro, sí. Interesa que pague las pensiones también, ¿verdad? Dice Rebarre, sí, lo estoy haciendo ahora mismo con mi pareja extracomunitaria inglesa por la mierda del Brexit, claro.
No lo aprobaba un 70% de los españoles de pro. Ya. ¿Debe España subir los impuestos a los ricos? Sí, yo pienso que sí. ¿Subir los impuestos a todos los tramos de la renta? No, pero bajar los impuestos a los pobres. No, mantener una estructura fiscal actual, suprimir el impuesto sobre la renta, desautorizar todas las deducciones y aumentar el impuesto sobre las ventas. Anda, ¿qué? Reformar a un impuesto plano, esto es lo que dijo Ciudadanos y Vox. Bajar el tipo de impuesto sobre la renta y eliminar todas las lagunas fiscales existentes para las grandes empresas. Bajar el impuesto sobre la renta y eliminar todas las lagunas fiscales. Bueno. A ver, voy a poner que sí, porque no hay ninguna que me mole, ¿vale? ¿Subir el impuesto a los ricos? Sí. Pero yo también bajaría el primer tramo, lo bajaría bastante, la verdad. El primer tramo lo bajaría bastante. El primero, el que es el sueldo mínimo, ese tramo prácticamente lo haría inexistente. Ese 12, no, el primer tramo es... ¿Cuánto era? ¿Gente que se acuerda cuánto es el primer tramo? 12 y pico por ciento, 12,9 o algo así, creo que es. Ese tramo me lo cargaría porque la gente que tiene eso, quitarle el 12% es una, o 13% de un sueldo de 900 euros es una putada, la verdad. Dice, ¿y el idioma? Si se lo pasas a algún español nativo, no sé, yo te maría también. Pero esto también, subir los impuestos ricos, tampoco lo voy a marcar como importante, ¿vale? ¿Debe el gobierno hacer recortes en el gasto público para reducir la deuda nacional? No. ¿Gasto público? ¿Reducir el gasto militar en su lugar? ¿Centrarse en acabar la evasión fiscal? La evasión fiscal... Mira, me interesa la evasión fiscal. Me gusta esta respuesta. No debería recortar gasto público, pero centrarse en acabar con la evasión fiscal. Muy importante. ¿Aumentar los impuestos a los ricos? ¿Reducir el número de funcionarios del gobierno en lugar? ¿Aumentar los impuestos a grandes empresas multinacionales? ¿Recorte de gasto público? O sea, si te quitas la evasión fiscal, ya coges tantos millones que lo demás también podría ser, pero bueno. ¿Los recortes de gasto público afectarán a la economía? Vale, voy a quedarme con esta, ¿vale? Acabar con la evasión fiscal. Esta la voy a poner un poquito más importante, ¿vale? Me gusta. ¿Por qué se pone morada? Ah, porque son colores. Son colores. Curiosamente, ¿eh? Azul. Voy a poner un poquito más importante este, el de acabar con la evasión fiscal. Me gusta. ¿Debería el gobierno subir el salario mínimo? Sí. ¿Y que sea un salario digno, si ajustarlo cada año según la inflación? Por supuesto. Aunque, no, según la inflación no, porque precisamente subir el sueldo mínimo también sube la inflación. Así que no sé si la inflación. Yo lo subiría según el IPC. Independientemente, el salario mínimo debería ajustarse a los grupos de edad, ¿no? Todas las normas salariales. Eliminar todas las normas salariales. O sea, que no haya normativa, como en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos sí que hay normativa, lo que pasa es que es muy laxa. Esto solo hará que los precios aumenten en el ciclo interminable, claro. La mayoría de los trabajos con salario mínimo están pensados para adquirir experiencia, no para mantener a la familia. Sí, claro. ¿Quién ha escrito esto? Dice, no, la mayoría de los trabajos con salario mínimo están pensados para adquirir experiencia, no para mantener una familia. Pues porque hay tanta gente manteniendo familias con el salario mínimo, Paco. Por meritocracia, porque tú te lo has currado y ellos no. Vete a la mierda, hombre. A ver, yo es que por la inflación no lo veo. Voy a poner sí que es un salario digno, pero yo sería mi respuesta correcta sería por el IPC. Pero bueno. ¿Cuánto de importante es esto? Lo voy a dejar en medio. ¿Debería permitirse que un político que haya sido condenado por un delito se presente a las elecciones? No de entrada, pero vamos a ver si hay otras. No, y no permitir que los políticos estén bajo investigación por un delito. Investigación no debería entrarse, porque eso es lo que se conoce como lawfare, ¿no? El meter a la gente en imputaciones políticas para que tengan que dimitir, ¿no? Entonces, esto no deberíamos permitirlo, pero bueno. Siempre es un delito grave, sí. ¿Esto qué es? ¿Debería permitirse a un político que haya sido condenado por un delito presentar las elecciones? Ah, bueno, pero espérate, que hay excepciones. Sí, siempre que haya cumplido su condena, no me vale. Siempre que el delito no se haya cometido durante el ejercicio del cargo, no me vale. Sí, siempre que no sea un delito grave, violento, financiero, sexual. Vale, este se acerca más a lo que pienso. Yo lo que pienso es que debería permitírsele ejercer política siempre y cuando el delito que haya cometido no esté relacionado con las funciones en las que está. Es decir, delito grave, me parece bien, violento, me parece bien, sexual, me parece bien, pero luego financiero, bueno, también, es que claro. Vale, sí, puede ser, no sé. Es que la cosa que iba a decir es, un político relacionado con la DGT, por ejemplo, no debería cometer delitos de tráfico. Pero un político relacionado con la agricultura comete un delito de tráfico y lo vas a quitar de agricultura porque no comete... Porque, ¿sabes? Hay cosas un poco raras ahí, pero bueno, me parece que este se acerca más a lo que pienso, ¿vale? Y este sí que tiene un poquito más de importancia, los políticos, este tipo de cosas fuera, ¿vale? ¿Debería haber un límite a la cantidad de dinero que un candidato puede recibir de un donante? Uf, por supuesto que sí. Debería haber un límite. ¿Pero cuál? ¿Los políticos no deben ser comprados por donantes ricos? Pues sí. Sí, prohibir todas las donaciones políticas y financiar públicamente las elecciones. Pues, por ejemplo, este está bien. Y prohibir todas las donaciones políticas, que no haya donaciones políticas, ni una. ¿Vale? Así las empresas y tal no podrían donar. Y financiar públicamente las elecciones. Las elecciones deben estar financiadas con dinero público. Se hace una partida, ¿vale? Cada partido tiene un dinero y a tomar por culo. Esto es una violación de la libertad de expresión. La libertad de expresión en las donaciones. Siempre y cuando todas las donaciones sean de conocimiento público, no me gusta. Leer y ya está. Voy a decir que esta que sí, prohibir las donaciones.
Porque por culpa de esto, se lo voy a poner un poquito más importante, porque por culpa de esto los partidos políticos luego tienen deudas con empresas, ¿vale? Y con gente poderosa. A ver, siguiente, debería tener derecho a votar los extranjeros que residen actualmente en España. Los extranjeros que residen. Los extranjeros que residen no. Porque extranjeros que residen puede estar residiendo por muchos motivos. El motivo. Joder, le tengo una garganta un poquito chunga. El hecho a decidir sobre el futuro de un país debería ser algo más que simplemente residir aquí durante un tiempo. ¿No? No podemos entender que todo el mundo que resida, solamente resida, vote. Porque, ¿qué pasaría? Que entonces todos los jubilados que se han ido a Mallorca o a Ibiza, alemanes o ingleses, votarían porque estarían empadronados aquí y estarían poniendo alcaldes alemanes o ingleses y harían suya las islas. Ah, espera, que eso ya está ocurriendo. Eso que he descrito ya está ocurriendo. Entonces, bueno. Si trabajan y tributan en España, tienen que tener derecho a voto. Tienen derecho a voto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si tú tienes permiso de residencia en España, puedes votar en las municipales y en las comunitarias, creo que es. Pero no en las nacionales. ¿Vale? Pero no en las nacionales. Puedes votar en las comunitarias, en la alcaldía, creo que es. ¿Vale? Creo que sí. Eso es correcto, dice Rebarre. Claro, creo que es así. En la del ayuntamiento, simplemente con estar empadronado y tener permiso de residencia, ya puedes votar. ¿Vale? Pero no en las nacionales. Repito, caso cercano. ¿Vale? Debería tener derecho a votar los extranjeros que residen actualmente en España. Sí, pero solo ciudadanos de la Unión Europea. Sí, pero solo después de vivir en el país durante 5 años. Claro, pero votar en general no dice nada más. Solo deberían poder votar los ciudadanos legales. Pero es que realmente no dicen ilegales. ¿Deberían tener derecho a votar los extranjeros que residen actualmente en España? No, solo deberían poder votar los ciudadanos legales. O sea, sí, pero solamente los que estén de forma legal. ¿No? ¿A eso nos referimos? Es que una persona que esté legal no puede votar. Eso ya lo digo yo. Entonces esto no tiene sentido, esta frase. Sí, pero solo deberían poder votar en las elecciones locales. Locales. Que ya sucede. Pero esto ya sucede. Cualquier persona que pague impuestos debería tener derecho a votar. Supongo. Supongo que sí. Solo deberían votar en las elecciones locales. Bueno. Pues déjate ahora mismo, cambio el alcalde actual de Palmas por algún alemán. ¿Qué cambió? ¿Sí? Bueno, voy a poner esto, pero como está ahora mismo, ¿vale? ¿Debería España asesinar a terroristas? ¿Cómo? ¿Asesinar a terroristas sospechosos en países extranjeros? No, tío, ¿qué mierda es esta? Hay que capturarle, darle un juicio justo, capturarlo, interrogarlo, encarcelarlo. ¿Pero qué es esto, tío? Tío, estas preguntas a mí. ¿Asesinar a terroristas sospechosos? Sospechosos, o sea, sin juicio ni nada, sospechosos, simplemente. No, punto. ¿Debería haber más o menos privatización de los servicios hospitalarios de salud? Menos privatización, punto. Esto es importante. ¿Debería el gobierno proporcionar un mayor acceso? No explica por qué, pero entiendo que entendéis que yo abogo porque la sanidad pública, igual que la educación pública, lo que hace es disminuir la diferencia entre clases, entre los que más tienen y los que menos tienen. Si los que menos tienen le das salud pública, educación pública, tienen más recursos para poder llegar alto algún día, ¿vale? Y entonces estás disminuyendo la diferencia entre clases. Ten en cuenta que la gente con mucho dinero igualmente va a poder, aunque des mucha educación pública, mucha sanidad pública, siempre se pueden ir a sanidad privada y a educación privada, o sea que no estarías cambiando prácticamente nada. Entonces, esto es bueno. ¿Deberían el gobierno proporcionar un mayor acceso a los anticonceptivos? Sí. Mayor acceso, no sé cuánto acceso da a los anticonceptivos. No sé. Sí. ¿Deberían las ciudades abrir refugios seguros de drogas donde las personas adictas a las drogas ilegales puedan consumirlas bajo supervisión de profesionales médicos? ¿Cómo? ¿Abrir refugio seguro de drogas? Es que esto no tengo opinión, tío. Esto yo no tengo ni idea, tío. Sinceramente, No, pero legalizar las drogas. ¿Qué drogas? Se debe reducir la tasa de mortalidad sobre sobredosis. Sí, el abuso de drogas debe ser tratado como un problema de salud, no como un problema criminal. Esto estoy de acuerdo. El abuso de drogas debe ser tratado como un problema de salud. Un problema de salud, ¿vale? Importante, mental incluso. Bueno, mental, la adicción es un problema mental, ¿no? Bueno, es físico también, en general, claro. Al final, un problema de salud. No como un problema criminal, ¿vale? Tú ser adicto a la droga no te hace criminal, ¿vale? O sea, no eres criminal por ser adicto a las drogas, ¿vale? Es un problema de salud y debería ser tratado como tal, ¿no? A eso pon que sí, dice Helon. Que sí, debería abrir refugio seguro de las drogas a personas adictas. Encarcelarlas ahí dentro, ¿no? Pero bueno, ahí, yo qué sé.
Esto lo veo bien. El abuso de droga debe ser un problema de salud, ¿vale? Debería permitirse a las personas sin hogar que se han negado a albergar o vivienda... ¿estamos llegando ya al final? Casi. Deberían permitirse a las personas sin hogar que se han negado a albergar o viviendas a albergar o viviendas disponibles de dormir o acampar en una propiedad pública. ¿Cómo es esto? Debería permitirse a las personas sin hogar que se han negado a albergar, o sea, meterse en un albergue, o viviendas disponibles. ¿Qué significa o viviendas disponibles? Creo que está mal escrito. Que se han negado a albergar o dormir o acampar en una propiedad pública o viviendas disponibles. Entiendo que lo que está diciendo es que debería permitirse a las personas sin hogar que se han negado a albergar, dormir o acampar en una propiedad pública. Ah, vale, dormir. Vale. Vale. Entiendo que lo de viviendas disponibles se ha colado aquí, ¿vale? Entiendo que lo de viviendas disponibles se ha debido de colar aquí. Es solamente que se han negado a albergar, a dormir o acampar en una propiedad pública. O sea, que se han negado a albergar. No, si se han... No. Yo soy de la opinión de que si la, toda ciudad tiene que tener albergues suficientes disponibles para que vaya la gente sin techo a dormir, ¿vale? ¿Pero debería permitirse a las personas sin hogar? No, no debería permitirse. Simplemente se le escolta la policía. Pero eso ya lo hacen aquí también en Valencia, tío. O sea, la persona se le escolta y se le mete en un albergue. Se dice, no, te quedas aquí dentro del albergue a dormir. Si una persona no quiere, ¿vale? Se dice, vale, pero no puedes estar... Si te vuelvo a encontrar un parque, te vuelvo a traer para acá. Ya está, ¿vale? No es delito ni nada, pero no puedes, ¿vale? ¿Debería permitirse a las personas sin hogar? Le voy a decir que no, pero no lo voy a convertir en un delito, tío. Voy a decir que no, ya está, ¿sabes? Pero no, para mí un delito no, tío. O sea, multar a la gente que encima no tiene sin techo, ¿sabes? O sea, no tiene techo, no tiene casa, no tiene nada. Esta persona lo ha perdido todo. Le vas a multar, tío. Vas a hacer escarnio de esa persona. Vas a hacer leña del árbol caído. Me parece terrible eso. ¿Debe el gobierno aumentar el gasto en transporte público? Sí. ¿Cuánta gente os quejáis de que el transporte público no tiene la frecuencia suficiente, no está lo suficientemente limpio, no tiene el suficiente número de conexiones, no tiene... Pues sí, ya está. Otras opciones... Sí, pero solo el gasto se destina a soluciones ecológicas. Venga, voy a poner ecológico, ¿vale? Ecologismo mola. Y proporcionar más transporte público gratuito. Bueno, pero de momento ecológico, ¿vale? ¿Cuál es la postura sobre el aborto? Pro elección, que la gente elija, pero ¿hay algo más? Pro vida, pro aborto, pero prohibirlo después de los tres primeros meses, a favor del aborto, no estoy de acuerdo con que el gobierno no tiene derecho a prohibirlo, a favor del aborto y proporciona métodos anticonceptivos. Bueno, voy a poner pro elección, ¿vale? Al final, me parece importante. Bueno, importante, me parece normal, tampoco. Es que me parece una cosa lógica, yo qué sé. ¿Debería el gobierno prohibir los actos culturales que impliquen matar animales por entretenimiento? Por supuesto que sí. ¿Y hay otras cosas así más tochas? Sí, la vida de un animal es más importante que una tradición cultural, por supuesto. Sí, y el gobierno debería hacer más para proteger el trato hacia los animales. Voy a poner esto entonces. Y voy a ponerla muy importante. Ya sabéis que yo soy muy nazi con los animales. A mí la gente que maltrata animales es un principio de psicopatía. Eso está estudiado. Esto está estudiado, ¿eh? Pensad esto. Pensad esto. Si no los creéis, leeros los libros del FBI. Bueno, no os vaya a leer ningún puto libro porque no os gusta leer, pero nada más que os gustan los cómics y la serie de Marvel. Pero os voy a recomendar una serie que se llama Mindhunter. Mindhunter es una serie basada en esos libros del FBI que acuñaron el término de asesino en serie. En los años 60, por ahí, 60, 70, acuñaron el término de asesino en serie. Son dos investigadores del FBI y una psicóloga que empiezan a entrevistarse con gente en la cárcel, con asesinos en serie en la cárcel, a los que ya han pillado. Y entonces, a base de los capítulos van de eso, ¿vale? Van de entrevista y cosas, ¿no? Y a base de entrevistarte con ellos, empiezan a descubrir patrones comunes en todos ellos. Familia desestructurada, padres que abusaban de ellos, madres que les pegaban, o yo qué sé, a padres abandonados, que los abandonan, ausentes, no sé qué, ¿vale? Y encima hay un matiz muy importante. La mayoría de ellos empezaban primero matando animales. La mayoría de ellos empezaban experimentando con animales. ¿Vale? Joder, que ataque más gratuito hace poco, pero sí. Puedes hacer un lectura de Mongolia y nos hace audiolibro. No se puede, Santi, es ilegal. Copyright, no me deja, Santi. No es broma, ¿eh? No puedo leer un libro en público. No puedo hacer distribución del libro y menos ganar dinero con ello. Sí. Es como reproducir música. Tendría que tener la licencia. Pues eso. Uno de los tics, una de las cosas que se dan cuenta es que los psicópatas empiezan maltratando animales. Maltratando y matando animales. Bastante duro. Toda esa parte. Aún no se ven en la serie animales maltratados hacia lo bestia, ¿vale? Recuerda que es una serie de ficción, bueno, no es ficción, es basado en una historia real, pero lo comentan varias veces y se investiga ese tema y tal, ¿vale? Así que si ya sabéis, hoy en día, si veis a un niño o una niña que disfruta maltratando animales o que le gusta matar animales,
tened en cuenta que eso puede ser un indicio de que en su casa hay problemas, ¿vale? También, ¿vale? Padres ausentes, padres maltratadores, padres abusadores, muchas cosas, ¿vale? Familias desestructuradas, todo ese tipo de historias, ¿vale? Pero puedes hacer un club de lectura, eso sí. Bueno, proteger el trato de animales, ¿vale? ¿Deben las parejas homosexuales tener los mismos derechos de adopción que las parejas heterosexuales? Sí, por supuesto, y luego vamos a ver. Sí, siempre que pasen los mismos controles de antecedentes que las parejas heterosexuales. ¿Esto quién lo ha puesto, tío? ¡Qué tontería! Sí, los mismos derechos y mismas obligaciones. O sea, especificar esto es una tontería. Y luego veo muchos noes, pero bueno, me da exactamente igual, sí con todas y ya está, ¿vale? Esto me parece bastante importante. Menos que los animales, ¿vale? Los homosexuales menos por los animales, igual que todo el mundo por debajo de los animales, los animales lo que más, y luego el resto de las personas, ¿vale? ¿La matrícula de las universidades públicas debería ser gratuita? Sí. Pero no sé si atrocen, sí, actualmente el coste de matrícula es demasiado caro. Actualmente el coste de matrícula, el último que me enteré yo aquí en Valencia, estaba entre 700 y 1.100 euros por año. Claro, hay familias que no se pueden permitir pagar una matrícula de 700, 800, 900, 1.000, 1.100 euros al año. Depende de los créditos, depende de donde sea, ¿vale? Y eso que es pública. El resto, todo lo demás te lo paga el Estado. Pero aún así es pública, ¿vale? Para mí debe ser completamente pública y ya está, ¿vale? ¿Apoya usted el uso de la energía nuclear? Hey, Simbo, ¿qué hacemos aquí? Sí, pero con subvención pública, sí, y nacionalizar la industria. Uf, nacionalizar la industria, por favor. Sí, mientras no haya subvención pública, sí, temporalmente, mientras aumentamos la inversión en alternativas renovables más limpias. Esto sería mi opción, creo. Sí, temporalmente. Lo que pasa es que, claro, temporalmente lo mismo son 30 años. Mientras aumentamos la inversión en alternativas renovables más limpias. O sea, no es una cosa para siempre, simplemente, oye, mira, hay que mantener la estructura nuclear, ¿vale? Pero rápidamente debemos ya invertir en lo otro, ¿no? Bueno, esto es apoyo a la energía nuclear, el uso. No hacer más, ni... No, no. O sea... Esto es, ¿apoyas que haya energía nuclear o que no? No, sí, apoyo que haya, pero temporalmente hasta que tengamos nuclear. Gracias. Hasta que tengamos renovables, Simbos. Hasta que tengamos renovables, Simbos. Temporalmente pusiste las tuberías feísimas en el Capitán y ahí seguía. Dice, eso va a cambiar. Dice Simbo, hemos demostrado que se puede llevar Españita en verde. La nuclear ya no es importante. No, pero por eso dice temporalmente, Simbos. La otra opción sería irte a tomar por culo, ¿vale? Dice aquí, no, deberíamos invertir en alternativas más limpias como la eólica, la hidroeléctrica, el torio y la geotérmica. Me parece muy bien, si es que esto es compatible. Esto es compatible. Por eso dice, sí, temporalmente yo aguantaría la energía nuclear todavía sin vos. ¿Cómo voy a quitar toda la energía nuclear que hay ahora mismo en España? Nos hundimos energéticamente. Entonces necesito de vuelta la nuclear, ¿vale? Pero lo mismo en cuestión de 5 años, Simbo, hemos instalado tantísima energía renovable que la nuclear ha tomado por culo en 5 años, ¿sabes? No lo sé. Pero por eso digo temporalmente, mientras aumentamos la inversión en alternativas renovables más limpias, ¿vale? Más limpias, no, limpias. La nuclear no es limpia mientras que tenga residuos, ¿vale? Dice Dir, sí, para mantener una base estable, las renovables son demasiado dependientes del clima para depender de ellas solamente. Bueno, pero ya ten en cuenta, Dir, que hay baterías que permiten, digamos, aliviar esos cambios, ¿no? De eso. Dice Simbo, no estoy diciendo que la pagues ya, pero no la apoyo. Apoyarla puede ser... Como tenemos apoyo, vamos a renovar el contrato con Garoña. No. Sin vos. La pregunta dice, ¿apoya usted el uso de la energía nuclear? Y la respuesta que yo he puesto es sí, temporalmente. Lo apoyo ahora mismo temporalmente. O sea, yo lo interpreto de esa manera. Lo interpreto en plan de que lo apoyo hasta qué, cuándo. Hasta que tengamos una alternativa renovable limpia. Cuando tengamos una alternativa renovable limpia, a tomar por culo. No lo apoyo literal, ya. ¿Sabéis la opción número 7 es una estupidez? El torio es nucelar, dice el Lemnos. ¿Sí? ¿El torio es nucelar? Temporalmente hay contratos pendientes de un hilo. Sí, ¿no? Pero ¿y si sale de fusión qué? Pues a tomar por culo. Bueno, siguiente. ¿Debe el gobierno exigir la vacunación de los niños contra enfermedades prevenibles? Sí, exigir. A tomar por culo. Sí, pero solo para enfermedades contagiosas mortales. Sí, pero con excepciones para aquellos cuyas creencias religiosas prohíben el uso de vacunas. No. Sí, son esenciales para proteger a los niños que son demasiado pequeños para ser vacunados. Y el resto, no. Sí, y ya está. ¿Vale? El resto es ser un negacionista de la ciencia, ¿vale? Dice, estoy contigo hasta que el proyecto ITER esté operativo, por ejemplo, ¿no? O sea, una alternativa. Así es que yo lo de temporalidad, esto es, para mí, es muy cambiante. ¿La temporalidad qué significa? Hasta que yo tenga una alternativa mejor que la nuclear, tomo por culo nuclear, ¿sí? Asumamos que la pregunta es para fisión, ¿vale? Para fisión. Dice exigir, no obligar. ¿Debe el gobierno exigirla? Pero si exigir es obligar, Santi. ¿Exigir es obligar? ¿No? Si yo te lo exijo, pero no te obligo, ¿de qué sirve que yo te lo exija si no te lo obligo? ¿Vale? El gobierno te exige que pagues el tributo de autónomo. ¿Vale? Pero si luego no te obligo, ¿qué clase de exigencia es esa?
¿Me entiendes, entiendes por dónde voy? Exigir es obligar. Yo no entiendo así, vamos. ¿Hay alguien que no interprete esto? Exigir como obligar. Exigir es, bueno, te lo exijo, pero poco. Te lo exijo, pero tampoco nos vamos a poner cazurro. O sea, si no quieres hacerlo, pues bueno, no pasa nada. ¿Vale? A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. ¿Vale? Exigir. Yo entiendo que es exigir, ya está. Me va a salir un pedazo de rojazo en este. Voy a hacer un tomate cherry. Verás, tío. Me va a salir un rojazo por vuestra culpa. Madre mía, se está notando la agenda progresista aquí en este café de Mongolia. Se me está viendo el plumero. Comunista. No pueden obligar si no son gratuitas, dice Cirsania. Pero es que yo la haría gratuitas, Cirsania. Es que aquí no me está preguntando si pueden ser gratuitas. Aquí no dice nada de gratuita. La pregunta sería, ¿debe el gobierno exigir la vacunación de los niños contra enfermedades prevenibles? Sí. Y también ponlas todas gratuitas. Ya está. No lo son todas de Cirsania. Yo es que eso no lo tengo ni idea, porque no tengo niños y no me da la gana tenerlo, porque ya tengo gatos y las vacunas valen muy caras. Entonces la pregunta es, dice, yo he salido Bildu y segundo Podemos. Vamos todos a votar Bildu. Lo que no entiendo es por qué me sale aquí Bildu. Si yo no puedo votar Bildu, me cago en la leche. Salen partidos que no me salen aquí para votar. ¿Debe el gobierno exigir la vacuna de los niños contra enfermedades prevenibles? Sí. Luego que las pongan gratuitas, ¿vale? ¿Debe permitirse a los investigadores utilizar animales para probar la seguridad de los medicamentos, las vacunas, los dispositivos médicos, los cosméticos? Sí, pero no para los cosméticos. Ay, Dios. A ver, tenemos aquí un grave problema moral, ¿vale? Ético y de todo. Aquí esta pregunta casi que prefiero no responderla. Sé que antes de probarlo con humanos es necesario probarlo con animales, porque puedes matar un ratón de laboratorio o puedes matar un chimpancé, pero matar a un humano pues como que sería más grave. Depende del humano, ¿verdad? Añada su propia postura, ya. Se añade mi propia postura, que es escribir y ya está, ¿no? Pero claro, no sabes si estoy diciendo sí o no. ¿Cómo añades tu propia postura? ¿Qué significa? ¿Que sí o que no? ¿Sabes? Voy a poner que no. ¿Debe permitirse a los investigadores utilizar animales? No. Porque mi postura sería algo así como que se pague a humanos que prefieran correr el riesgo por pasar por pruebas de que puedan ser mortales y se les pague. Los laboratorios van a ganar una pasta con esto. Y los animales salen puto gratis, tío, prácticamente. Entonces, porque, bueno, sí, los compran y tal. Pero, tío, en serio, no. Humanos muertos, pues toma por culo. O sea, los humanos que se presenten a pruebas, pues se hace prueba y ya está. Dice David, buenos días. Sí al fracking en los animales con vacunas de alto contenido de petróleo. ¿What? Suelo probar con humanos y esas personas tengan unos buenos seguros de vida pagadas por las compañías farmacéuticas. Por ejemplo, eso es lo que dice Santi, es lo que digo yo, ¿vale? Pagar a humanos que se quieran someter a esto, ¿vale? Tú imagínate que a vosotros os dan 20.000 euros por probar un crecepelo, pero que no ha sido testado con nadie, ¿vale? Dice, oye, esto es un crecepelo, te tomas una pastilla, es un crecepelo, y te doy 20.000 euros porque te tomes esta pastilla durante 5 días. Dice, 20.000 euros por un crecepelo, que lo mismo se me cae el pene. No, claro, puede ser cualquier cosa. Es la pastillita de Harry Potter, te la tomas y se da vómito luego. Pero las ratas nadie las quiere, dice Pocopio. Yo sí. Pero seguro que vas a aceptar un contrato que alguien sobre el que va a hacer experimentos médicos. Uf. Siempre y cuando me curen los efectos secundarios, de Santi. Bueno, que se hagan responsables, Santi, de los efectos secundarios. Hay gente que paga 60 euros por papelinas cortadas con Dios sabe qué. Ya, ya. Solo optarían personas con menos recursos, dice María. Por eso hay que dar suficiente dinero. Pero bueno, voy a decir que no, tío. No siento, no puedo. Apoya el uso de fracking hidráulico. Y lo voy a poner un poco más importante incluso. Vale, lo voy a poner un poco más importante. Me va a salir Pacma. Apoya el uso... ¡Otros rojos! ¿Apoya el uso de fracking hidráulico para extraer los recursos de petróleo y gas natural? No. ¿Hay algo más? No, sí, pero aumentar la supervisión, no, pero en zonas muy pobladas. Deberíamos buscar recursos energéticos más sostenibles. No, se necesita más investigación para medir los efectos a largo plazo del fracking. Deberíamos buscar recursos más energéticos más sostenibles. ¿Vale? Deben prohibirse los productos desechables. A ver, el fracking, el problema que tiene es que cuando se hace, lo que se hace es inyectar gas en el suelo para reventarlo, para reventar las cámaras, ¿vale? Y que salga todo para arriba, es una mierda. Y eso provoca terremotos, provoca inundaciones, provoca salidas de petróleo al mar, provoca un montón de... Es incontrolable, ¿vale? Es como se hace en Estados Unidos, ya lo decía, pa, a tomar por culo. ¿Vale? Es más barato, pero es incontrolable. Entonces, hacer eso de forma incontrolada y crear desastres naturales, pues lo siento, pero no, tío. Ahí todo el petróleo saliendo al mar, ¿sabes? Los delfines llenos de chapapotes, no me da la gana, tío. Y encima, terremotos, la población local sufriendo terremotos, en fin. Contaminación de acuíferos y se lo fregaba, claro, también.
Pagma 95% lo veo, dice Lucía. Pues sí, tiene toda la pinta. ¿Deberían prohibirse los recursos desechables como vasos, platos, cubiertos de plástico que contengan al menos 50% de material biodegradable? Sí, y ya está. ¿Debería el gobierno procesar a los Estados Unidos por la vigilancia generalizada de las conversaciones telefónicas privadas y correos electrónicos de ciudadanos españoles? ¡Sí! ¡Sí! Esto sucedió y nadie ha hecho nada. El gobierno de Estados Unidos estuvo espiando las conversaciones privadas, telefónicas y correos electrónicos de toda Europa. Salió de grandes líderes políticos de toda Europa y no pasó nada. ¿Debería el gobierno procesar a Estados Unidos por la vigilancia generalizada de las conversaciones telefónicas privadas y correos electrónicos de ciudadanos españoles? ¡Sí! No pasó nada, tío. Y nadie dice nada más. Sí, tío, procesar. No me va a quedar en nada, porque no me va a quedar en nada, pero por lo menos, tío. Pero no España, Europa. Europa, debería Europa. Debería Europa. Pero China es mala, dice Cota Río, que ya, pero Estados Unidos no. En se espía. ¿Debería exigirse a todos los ciudadanos de 18 años que presten al menos un año de servicio militar? ¡Sí! ¿Qué os parece esto? ¿Os gusta? Que si va a acabar la tontería, ¿eh? A ver. Sí, deben ser al menos 2 años de servicio. Sí, pero solo para los que empiezan a tener antecedentes penales. O solo para los que empiezan a tener antecedentes penales. Lo que me faltaba, antecedentes penales y encima le doy un arma. Sí, pero solo para los que no sigan estudiando o trabajando. Sí, pero centrándose menos en el entrenamiento militar y más en la educación, desarrollo de habilidades. Esto me gusta más. Un servicio militar un poco más de entrenamiento de habilidades, educación, estas cosas, ¿no? No, el servicio debe ser una opción en lugar de una obligación. Me gusta lo de la... O sea, el año obligatorio. Venga ahí, aprende a comer como un hombre, ¿eh? Que te cure. Un hombre o una mujer, todo el mundo. A todos los ciudadanos de 18 años. Dice, ¿cuánto teto en la ducha iba a haber? Dice, siempre, sí, totalmente. Voy a poner que sí, pero centrándose. No, me parece poco relevante, ¿vale? Esto. Me parece poco relevante. Lo voy a poner así. Poquito. No lo veo mal del todo. Lo mismo es verdad que deberían haber formas de saltártelo, ¿vale? Pero no tanto en el entrenamiento militar, sino más bien puede que haya algo de entrenamiento de armas, un poco de armas, ¿vale? Pero más de, tío, de supervivencia, de limpiar los montes, de, yo qué sé, tío, de educación y desarrollo de habilidades, como dice aquí, ¿no? Un montón de historias, ¿no? Yo qué sé, tío. Lo mismo eres un tanto Nachi, dice... Sí, sí, sí. ¡Nachi! Déjame que ponga una cosa solo, a ver si me alejo un poco de Pac-Man también. Al final yo voto Pac-Man, ¿eh? Pero no pasa nada. No exigir, dice María. ¿Cómo que no? María, vamos a exigir aquí. Venga, que los niños de la mili, va. A ver, pero lo he puesto bajito. Lo puedo poner incluso aquí, si queréis, va. Venga, lo pongo al mínimo. Me lo pongo al mínimo. Para que nadie me diga nada, ¿vale? Para que nadie me diga Nachi, ¿vale? Pero esto yo soy muy light, ¿eh? He dicho que sí, pero entrenamiento, nada de entrenamiento militar y más educación, desarrollo habilidades, ese tipo de cosas, tío. Vamos a enseñar a la gente a lo que es pagar una trimestral o algo así, yo qué sé, tío. ¿Debería España retirarse de la Unión Europea? No. Qué gilipollas, tío. ¿Debería permitirse a los departamentos de policía utilizar equipos de grado militar? ¿Qué dicen? No. ¿Debería permitirse a los jueces inicien investigaciones políticas? ¿Cómo políticas? Investigaciones recientes han tenido como resultado casos importantes de corrupción. No, los jueces actualmente están abusando de su poder en su propio beneficio. ¿Debería permitirse a los jueces que inicien investigaciones políticas? Entonces no habría separación de poderes. Investigaciones solamente políticas, los jueces deberían hacer investigaciones judiciales. La policía, investigaciones policiales. Y los políticos, investigaciones políticas. Y si se da, si una investigación política te lleva a una acusación judicial, pues entonces lo llevan los jueces. ¿Deberían permitir los jueces investigaciones políticas? No. No. Dice que investigan a los políticos por su cuenta, sin denuncia ni pruebas aparentes. No sé, yo digo que no. ¿Deben salir en la cárcel los presos no violentos para reducir el hacinamiento? Los presos no violentos para reducir el hacinamiento. A ver, esto no es Colombia, ¿eh? No. A ver si te ha creado que estamos en la cárcel de Nicaragua. Reducir el hacinamiento. ¿Qué dice hacinamiento? ¿Alguien de vosotros sabe si hay hacinamiento en las cárceles? En Cádiz hay 4 cárceles. En Cádiz hay 4 cárceles. El lugar de España con más cárceles. Puerto 1, Puerto 2, Puerto 3 y Puerto 4. Hacinamiento. Si faltan presos, ¿vale? ¿Qué hacinamiento? Dice, ¿qué hacinamiento? ¿Deberíamos construir más prisiones? No, pero deberíamos aumentar la financiación para ofrecer servicios de educación y capacitación de los presos. Hombre, esto sí. Esto sí. Deberíamos aumentar la financiación para ofrecer servicios de educación y capacitación a los presos. Porque creemos en la reinserción, ¿verdad? Pero son cárceles o puertos. ¡Aclárate! Dice Caledor, eso digo yo. Vale, ¿cuál partido político te identificas más? Pues eso es lo que me tienes que decir tú, gilipollas. ¿Qué es esto?
Vox, Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Partido Popular, Más Country. Más Country. O sea, Más País, se la han llamado Más Country. ¡Ay, que me muero! Más Country, ¿eh? Más Country. Partido Ciudadanos, sí, por favor. Pero este no estaba actualizado 2023, tío. Más Country, por favor. Otras posiciones. ¡Dios! Más Country. ¿Dónde está la Fede Honks? ¿Dónde está la Falange? Bloque Nacionalista Galego. Ahí está, bueno, este es bueno también. Navarrés People's Union. People's Union. Es que bueno es esta, ¿eh? ¿Dónde está la Falange, por favor? Lee posición enviada por otros usuarios. No tengo postura tomada. Frente Obrero de España. Adelante Andalucía. No soy ninguno en concreto. Liberty Party. Ay, Dios mío. ¿Por cuál me...? Es que no... Esto quiero que me lo digas tú. ¿Dónde está Pacma? ¿Dónde está Pacma? Partido Animalista contra el Maltrato Animal, Pacma. Voy a poner Pacma por no poner ninguna otra tendencia política, porque... Pero esta pregunta es obligatoria. No tiene sentido, tío. ¿Puedes no votar? Ah, ¿puedo no votar? Es que no quiero votar esta pregunta. Es que me parece gilipollas, tío. Yo voto siempre en Sevilla al Partido Independentista de Texas, dice David, lógicamente. Esto no sirve si te ponen esa pregunta. El resto de preguntas se neutralizan, claro, por eso digo. Busca el Frente de Liberación Judaico y el Frente Judaico de Liberación Popular. Frente Judaico Popular. Dice, bien jugado. Pones esa pregunta al final y luego sacas como si lo hubiese adivinado. Claro, totalmente. ¿Cómo calificaría su opinión general sobre Ivanka Trump en comparación con hace un año? ¿Qué? Estas son preguntas aleatorias interesantes que ayudan a medir la opinión pública a lo largo del tiempo. Sus respuestas se anonimizan y no se muestra a nadie más. ¿Cómo calificaría su opinión sobre general sobre Ivanka Trump en comparación con hace un año? Misma. ¿Sobre Ivanka Trump? Está la mujer de Trump, ¿no? La que es eslovaca, esta, ¿no? No, yo no tengo ninguna opinión sobre esta mujer, la misma, no sé. ¿Cuál espera que sea su opinión general sobre Ivanka Trump dentro de un año? La misma, no sé. ¿Cómo describiría el costo de salir a cenar en comparación con hace un año? Más alto, hay inflación. ¿Cuál espera que sea el costo de salir a cenar dentro de un año? Dentro de un año exactamente, el mismo. La inflación no habrá subido mucho más, creo. O ya está parando en España. Pero no creo que siga subiendo mucho la inflación como para que el precio de cenar dentro de un año sea más. O sea, mi opinión es que la inflación no va a bajar, pero se va a mantener, ¿vale? Mujer o hija. Política súper relevante en España. Iván Catrán, totalmente. ¿Qué cualidades son las más importantes de usted en un candidato? En un candidato. Compromiso, integridad, moralidad, diplomacia, honestidad, transparencia. El resto, fijaos que me da exactamente igual. Eficacia, diría gente. No, pero es muy importante que sea muy eficaz. Teniendo 50 asesores, la eficacia me la suda. Visión, no es una empresa. No me hables de visión. Electibilidad. Electibilidad es ¿sabes? La electibilidad es eso de presidenciable, que parece. Pablo Iglesias no era nada presidenciable y Pedro Sánchez muy presidenciable, para que tenga la diferencia. Rajoy no era nada presidenciable, ¿vale? De hecho, el PP tiene una serie de candidatos nada presidenciables. O sea, ni Pablo Casado, ni Rajoy, ni Aznar, ni Feijóo, no son nada presidenciables. Es curioso, ¿eh? Consistencia, no es un filete, así que me da igual. Sentido común, sí, pero repito, tiene muchos asesores. Ahora, compromiso, integridad, moralidad, diplomacia, honestidad y transparencia me parece brutal. Brutal, porque al final eso es lo que te va a llevar por delante. Una persona totalmente íntegra, diplomática, honesta, moralmente aceptable, ¿no? Comprometida, íntegra, transparente, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, que tenga determinación, inteligencia, liderazgo y otras posiciones, me hace los cojones. Fijaos que yo siempre voy por el tema de transparencia. De hecho, podría quitar todo esto y hacer transparencia. Pero si es transparente, pero roba, el rollo Berlusconi, que robaba, se iba de putas, pero le sudaba los cojones porque lo podía decir y no pasaba nada, entonces no. Por eso marco todas estas, ¿vale? Porque la transparencia vaya anidada con todas estas, ¿vale? ¿Cómo puedo mejorar este cuestionado? Pues mostrando mis resultados, hijos de puta. ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Análisis y registro. ¡Dale! ¡Dale! 40%, 50%, 60%. Vamos, emparejando simultáneo de respuesta. Yo creo que se está inventando el test, tío. Se está inventando el test. Esto es mentira. Se lo está inventando. ¡Don! ¡Dámelo! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pacma! ¡Vamos!
¡Dios! ¡Qué rojazo! ¡Qué rojazo! ¡Qué rojazo, chaval! Un 91% con Pacma, el partido animalista, ¿vale? Contra el maltrato animal. 91% con Pacma. Izquierda Republicana de Cataluña. ¿Pero esto qué es? ¿Esquerra Republicana? 90% de Tarra. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Bildu, 90%. Ya soy de ETA. Ya soy de ETA, ya está. Según, ¿no? La derecha dice que ya soy de ETA, ¿no? 90% con Unidas Podemos, que ya no es Podemos, que es Sumar. Bueno, 88% con Sumar. Esto no lo entiendo yo, tío. Izquierda Unida, 87. Con el PSOE, 86. Nos ha jodido. Con Ciudadanos, 48. ¡Ojo! 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 48% con Ciudadanos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo con Ciudadanos, ¿eh? ¿Qué pinta ahí? Yo qué sé. Está ahí Ciudadanos, tío. Partido Popular. ¡Dios! A esto sí se merece un aplauso. 8% con Vox. ¡Vamos! Sí, señor, sí, señor, sí, señor. 8% con Vox solamente. Así, aprended a hacer un puto test, fachas, ¿eh? Ese 8% es nuclear y mili, te lo digo ya, dice Simbo, totalmente, seguramente. Seguramente. Es lo que os he dicho, nunca hay que polarizarse. Nunca, deja de ponerme el verde Vox, coño, que parezco el Increíble Hulk. Nunca hay que polarizarse, siempre hay que tener en cuenta que siempre vas a estar de acuerdo en algunas cosas de los programas electorales. Cuando aquí hemos leído los programas electorales, os lo he dicho. De hecho, en algo vas a estar de acuerdo, es imposible que no esté, que estés 100% en contra de todo. Bueno, Simbo en este caso, que no ha votado ni nuclear ni mili, pues estará 100% en contra de todo lo de Vox, pero bueno. Facha, pero no mucho, dice Caledor, claro. Ese 8% que escondido te lo tenías, sí, totalmente. Un 8% que vergüenza, a mí me salió un 3, claro. Y aquí te dice qué partidos dicen que sí, qué partidos dicen que no, ¿vale? Respuestas similares son estos partidos. Por ejemplo, vamos a ir a la pregunta de... las parejas homosexuales, el PP... Bueno, a ver... Es que esto está muy complicado. El gobierno hace recorte, privatización de la salud, el investigador utilizar animales. Yo he puesto que no y solamente Pacma dice que no, ¿vale? Solamente Pacma dice que no. El aborto. Debería Cataluña convertirse en Estado independiente. Uf, yo he votado diferente al resto, ¿eh? Debería ser ilegal quemar la bandera española. Evidentemente los de derecha dicen que sí. Los extranjeros que residen. Debería gobierno subir el salario mínimo. Feijóo dice que no. Aquí no está Vox. Aquí no está Vox. ¿Debe España subir los impuestos a los ricos? Evidentemente la derecha dice que no. Este test debería hacerlo mucha gente. Debería hacerlo mucha gente que cree que debe votar a Vox, ¿vale? Porque les gusta mucho Vox o el PP. Y darse cuenta, como yo estoy seguro que no llegan ni al 50% con Vox y con el PP. Ni el 50% llegan, ¿eh? Brutal, ¿eh? Estoy 100% seguro, ¿eh? Pero claro, este test no lo va a hacer nadie de derechas, tío. Me sorprendería mucho una persona de derecha haciendo este test, ¿sabes? Me sorprendería muchísimo. Porque lo que salga va a decir, esto está mal, test lo han trucado, esto está mal hecho, ¿sabes? Este tipo de... fracking hidráulico, refugios seguros, matrícula de universidades públicas, gobierno sin vacunación, transporte... ¿Vacunación? Debería seguir la vacunación. Vox es el único que dice que no, ¿eh? Uf. Debe el gobierno aumentar el gasto de transporte público, inmigrantes, delitos graves... Bildu es el único que discrepa. Todos los demás dicen que delito grave sí, a tu puta casa. ¿Debería permitirse a los jueces que inicien investigaciones políticas? Yo he dicho que no y todo el mundo dice que sí. Todo el mundo dice que sí, tío. Bueno. Verás lo que piden, ¿eh? ¿Debería prohibirse la entrada de inmigrantes musulmanes? Vox es el único que dice que sí debería prohibirse. ¿A prohibir uso de energía nuclear? Hostia, estoy con el uso nuclear con Vox y con Feijóo. ¡Hola, loco! Estoy con Vox y con Feijóo la energía nuclear y con Ciudadanos. Con Ciudadanos, con Vox y con Feijóo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Soy un facha! ¡Soy un facha! Por favor, decidme facha por el chat, por favor. Escupidme a la cara por el chat. Decidme lo facha que soy. Decidme lo facha y lo nazi que soy ahora mismo, por favor. Decídmelo. Decídmelo, por favor. Quiero sentirlo en mi piel. Soy un nazi. Efectivamente, nazi completamente. Por favor, decídmelo, decídmelo. Quiero sentirme sucio. Quiero sentirme sucio. Quiero sentirme sucio. Decidme lo que odio a los catalanes. Decidme que todo vasco es ETA. Decídmelo. Decidme, tú sabes que todos los vascos son ETA. Ahí, a tope. Dios. Dios. Y lo de la mili.
Los de Vox, tío, votando. Debería permitirse a los departamentos de policía utilizar equipo militar. Sin hogar. ¡Hostia! ¡Lo de sin hogar! ¡También lo he hecho! ¡También lo he hecho! ¡Lo de sin hogar! ¿Debería permitirse a las personas sin hogar que se han negado a albergar, dormir o acampar en una propiedad pública? ¡Hola! He votado con Vox, con PP y con Ciudadanos. He votado que no debería permitirse dormir en sitios públicos a las personas sin hogar. Que se nieguen a albergar. ¡Dios, qué facha soy! ¡Dios! ¡Dios, qué! ¿Pero por qué soy tan facha? ¿Pero qué me está pasando? ¡Espabila! ¡Espabila! ¿Sabes? ¡Dios! ¡Dios, estas elecciones! ¡Voy a votar a la España que madruga! ¡Ay, Dios mío! Como entra ahora mismo un moderador de Twitch, se va a quedar pálido, dice Pocopiu. Pues sí, la verdad es que sí. ¡Dios! No se lo digáis a mis amigos los rojos y los progres, por favor. No se lo digáis que me funan, ¿eh? No le digáis, oye, ¿sabéis que Saiko es un puto facha? Que le ha hecho una encuesta, le sale un 8% con Vox. Ha votado mierdas, ¿eh? ¡Dios! Esto lo ponen en Twitter y me cancelan automáticamente, ¿eh? Y solo te ha salido un 8%. Sí, sí, impresionante. ¡Dios! ¿Debería España retirarse a la Unión Europea? ¿Debería el gobierno procesar a Estados Unidos por vigilancia? Pepe dice que no. Y el resto dicen entonces que sí. El resto dicen que sí junto con Vox. ¡Dios, estoy votando con Vox! ¿Pero qué está pasando? ¿Veis cómo estamos de acuerdo en ciertas cosas? ¿Deberían exigir a todos los ciudadanos de 18 años presten servicio militar? Yo he puesto que sí junto con Vox, solamente con Vox. ¡Dios! ¡Dios! He votado que sí al militar con Vox. Nada más, Abascal está conmigo. Y yo con Abascal. ¿Qué está pasando? ¡No me miréis! ¡No me miréis! Me siento sucísimo. Buena, Dracaut, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estuve viendo mi momento facha, ¿eh? De ahí a ver al Chocas te queda poco. Sí, sí, totalmente, ¿eh? La España que madruga es la de los trabajadores y eso debería votar a la izquierda. Pero tú eres facha totalmente, tío. Dios. A partir de ahora voy a ver el Choca, voy a ver a Frank de la Jungla, ¿eh? Voy a ver a, no sé, todo este tipo de canales, ¿no? Que os gusta mucho. Voy a seguir a Javier Negre, voy a seguir a toda esta gente, ¿no? Asúmalo, levanta el brazo y llama un taxi, sí, totalmente. Tío, debería saltarte a la cara por facha totalmente, tío. Bang, tío. No te sientas, lo eres, dice Gelon. Sí, sí, totalmente. Me siento muy facha ahora mismo. Mami dice, os he puesto otro test para saber a quién debe votar. Este test actualizado para las elecciones está en Discord. Gracias, Mamen. Ahí lo tenéis en Discord también, ¿vale? Mira, sargento de finanzas, que solo dice verdad, totalmente. Bueno, pues ya está. Aquí lo tenéis, ¿vale? Me ha salido un 8% con Vox, pero ¿qué 8%, eh? Ojo, ¿qué 8%? Crema ese 8%. Bueno, está bien también para que tengáis en cuenta el espectro político por donde os movéis, ¿vale? Evidentemente, es que Reunida Republicana y Bildu, yo no tendría nada que ver, porque ni siquiera los puedo votar aquí en Valencia. Pero el PACMA sí, Sumar también. Podemos no, porque está dentro de Sumar. Izquierda Unida tampoco, porque está dentro de Sumar. El PSOE sí, y ya a partir de ahí se baja mucho el porcentaje como para que sea una opción lógica. O sea, si alguien vota, ignora todo esto y se va el primero que le sale, que es Ciudadano, con un 48, es como... Y lo de arriba lo ignoras. Sí, me caen mal. ¿Vale? RC, si puede votar, se llama RPV en Valencia. Ah, ¿en Valencia? ¿Sí? Ah, Esquerra Republicana del Partido del País Valencia. ¿Ah, sí? En fin, bueno. En fin, dicho esto, ahora yo creo que ya podemos empezar, ¿vale? A ver las noticias. Esto ha sido una forma graciosa de bueno, que cada uno haga el test. Que tengáis en cuenta que al final está bien. Porque si habríais votado más o menos aproximado lo mismo que yo, más o menos sabéis lo que os va a salir. Pero yo creo que lo que tendréis que ver es la afinidad o desafinidad, no sé cómo se dice. Inafinidad. ¿Cómo se dice lo contrario de afinidad? Tiene que haber una palabra que no me sale ahora mismo. Que tenéis con los partidos de abajo, ¿no? Que también es interesante, ¿no? ¿Cómo de afines o no sois con los partidos de abajo, ¿no? Nachifinidad, es entiendo. Amelladad, uff. A mí me sale un 93% con todos los de izquierda, dice Chisu. 93 con todos, ¿no? Con todo a la vez, en bloque. Joder, macho. Y 34% a Vox, dice Chisu. Tierra. Okay. No hay porcentaje para tanto facha en ti, Chisu. Impresionante, ¿eh? Discordancia también. Desafín también. ¡Chisu! Totalmente. Disimilaridad, what? Bueno, vale, está bien. Como reflexión está bien. Es una reflexión interesante. No tenéis por qué hacer caso a pie juntillas a esto, pero es una reflexión interesante. ¿Cuánta gente de izquierda hará esto, verdad? Pero ¿cuánta gente de derecha lo hará, ¿no? Porque claro, este test lo hacen fachas o lo hacen comunistas. Por tanto, me va a salir que soy de Bildu, yo qué sé. ¿Sabes? Déjalo en antipatía también. Tanto a veces y carajillo me afecta. De hecho, sí, sí. La antonimomsería diversidad. Dios. Bueno, dicho esto, gente, vamos a empezar ahora sí con la primera noticia.
Feijóo cancela su viaje a Canarias y se queda sin agenda el día que rechaza ir al debate de Radio Televisión Española. Esto no tiene mucho más, ¿vale? No tiene mucho más esta noticia, pero simplemente para hablar del debate que hay hoy. Esto lo traigo como abertura, ¿vale? Como abertura. Para deciros que hoy a las 10 de la noche en Televisión Española hay un debate a 3. ¿Por qué a 3 y no a 4? Porque Feijóo ha decidido no ir. ¿Por qué ha decidido no ir? Esto lo decidió hace mucho, antes incluso de que pegaran las collejas que le pegaron en Televisión Española. Fue porque dijo que en Televisión Española había malos periodistas y él no se quería sentar delante de varios periodistas. Esto es un poco raro porque luego ha cogido, se ha sentado delante de periodistas de Televisión Española, como hablamos ayer, y le ha metido collejas. Así que no entiendo muy bien por qué en unos momentos sí Televisión Española, pero en otros momentos no. No entiendo muy bien de qué va, pero bueno. Dice el líder del PP ha cancelado su visita a las Islas Canarias por el incendio de La Palma, tal y como ha informado el partido, y por tanto se queda un día sentado así de brazos cruzados sin hacer nada. A pocos días de las elecciones. Aquí pueden pasar dos cosas, ¿vale? Aquí pueden pasar dos cosas. Una, que la gente vea a los tres candidatos y decida entre esos tres, ¿vale? La gran masa gris esta que hace de péndulo cada 4 o cada 8 años, ¿vale? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y entonces diga, vale, pues tengo que votar a uno de los tres que hay, ¿no? Está Pedro Sánchez, está Yolanda Díaz o está Abascal, ¿no? Pues puedo votar a uno de los tres, ¿no? Que son los tres que están proponiendo cosas o, bueno, o diciéndose insultos, vete a tú saber. Eso es una de las reacciones que puede pasar. Y entonces el PP baje mucho en los escaños y le cueste muchos escaños el no haber ido, ¿no? Ojalá pasara eso porque tiene que penalizarse de alguna manera el no presentarse públicamente ante los ciudadanos a hablar y a debatir. Esto es parte de la política, gente. Debería penalizarse. ¿Lo va a penalizar la gente? Pues empiezo a tener mis dudas. Porque la opción B, ¿cuál es? La opción B es que esto le saque, le dé alas al PP. ¿Por qué? Porque esa gran masa gris puede que vea una pelea de gallos, ¿vale? Ahí todo, ¿vale? Cacareando uno delante de otro en el debate a tres. Ve a todo el mundo ahí tirándose al fango, ¿verdad? Y tirándose mierda a la cara los tres candidatos. Y esa gran masa gris piense, joder, qué asco de política, qué asco, me da igual, todos son todos iguales, estoy asqueado de la política, voy a votar al único que no está manchado de barro porque no está ahí, Feijóo. ¿Vale? Entonces pueden pasar las dos cosas. Puede ser que después de no ir le salga bien la jugada. Es que le puede salir hasta bien la jugada, ¿vale? En fin, no lo sé. Dice el ojo Maca, también te digo que es mejor no ir que hacer como Vox, que va, pero está todo el rato diciendo que no le dan voz en la tele. En modo irónico entiendo. A Vox dicen que no le dan voz en la tele y es el que más sale en las noticias, pero bueno. Moneda al aire, sí, va a ser un poco moneda al aire, ¿vale? A ver qué pasa. Los que veáis el debate, mañana veremos aquí así, a ver si puedo traer algún resumen del debate, ¿vale? Por si no lo queréis ver. Mañana yo traeré algún resumen. Preocupéis, vamos a ver los mejores momentos, vamos a ver lo que sea. Seguramente en la previa veremos los vídeos y en el Café de Mongolia veremos la noticia en sí, ¿vale? Dice David, hoy casi no hay luna, es buen día para recoger fardos de coca en la playa. Quizás tenga algo que ver, sí, totalmente. Bueno, siguiente noticia. Ala. Un concejal de Vox en Badajoz celebra la masacre de 1936, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, ¿vale? En un pleno municipal. O sea, ¿cómo os quedáis con esto? Esto es una noticia bastante fuerte. Esto yo pensé que no lo íbamos a ver. Pero ya veis que el ascenso de ultraderecha está dando alas a este tipo de cosas, ¿vale? Dice el concejal ultraderechista, miembro del Ejecutivo Municipal, celebró en su primera intervención en el Pleno los acontecimientos del 14 de agosto de 1936 como un día histórico. Las tropas sublevadas, al mando del general Yagüe, asesinaron al menos 4.000 personas, hombres, mujeres y niños, en la Plaza de Toros de la ciudad, en uno de los episodios más salvajes de la represión durante la Guerra Civil. Entiendo que se refiere a un episodio de Badajoz, donde las tropas sublevadas al mando del general Yagüe asesinaron a 4.000 personas, hombres, mujeres y niños, en la Plaza de Toros de Badajoz, ¿vale? ¿Por qué? Pues simplemente por rojos, por republicanos, porque en aquel momento había república. Recordad que la república no es ni de izquierda ni de derecha, ¿vale? Esto es una cosa que a veces se nos olvida. La república no tiene nada que ver con izquierda ni derecha. Os voy a decir repúblicas de derecha, Francia, Alemania, Estados Unidos, ya está. Entendemos que la república no tiene nada que ver con la izquierda, ¿verdad? Sin embargo, en España es el único país, que yo conozco al menos, que la república se asocia con la izquierda. Porque como la derecha se ha agarrado al franquismo, o en este caso a la monarquía parlamentaria, que es la sucesión del franquismo, ¿vale? A la izquierda, ¿qué es lo que le queda? La república. Y es absurdo que la república se relacione con la izquierda. No tiene nada que ver, ¿vale? Dentro de la república hay partidos de izquierda y partidos de derecha. No tiene absolutamente nada que ver. Es un sistema de gobierno la república, ¿vale? Pero así es, en España, la gente de fuera flipará, diré, ¿pero por qué república tiene que ver con la izquierda? Y no sé cómo explicárselo, la única explicación que tengo es esta, ¿vale? No está contemplado como delito en la ley de memoria, dice María. Pues seguramente sí, a ver qué pasa ahora, ¿no? Dice David, la masacre de Badajoz se llamó ese y otros actos similares. Sí.
Bueno, dice, el Pleno Municipal Badajoz, celebrado ayer, fue el escenario de un encendido enfrentamiento causado por la exaltación de la masacre de Badajoz por parte del concejal de Vox y titular de la Concejalía de Limpieza, Alejandro Vélez. Concejalía de Limpieza. El edil de extrema derecha aprovechó su primera intervención en el Pleno para celebrar un día histórico para la ciudad de Badajoz. Proclamamos la liberación de las garras comunistas. No sé qué tiene que ver la República con el comunismo, también te digo. Pero esta gente que para ellos todo es comunismo. ¿Sabéis de dónde viene el llamarlo todo comunista, no? Todo es comunismo, ¿no? Eso viene de la época, primero, de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis a todo lo llamaban comunismo, ¿no? Venía el comunismo. Y segundo, eso lo heredaron los Estados Unidos de América en la Guerra Fría, cuando todo era comunista. Cuando todo lo que no sea Estados Unidos era comunista. Entre nosotros están los comunistas, cualquier pensamiento que no sea el nuestro, capitalista, neoliberal, bueno, en este caso liberalista, liberal, es comunista, todo, cualquier cosa, socialismo, todo, cualquier cosa, ¿vale? Todo es comunismo, ¿vale? Cualquier cosa comunista. Era como un insulto genérico que valía para todo, ¿no? Cualquier pensamiento que se alejara de un capitalismo voraz, de derechitas, todo era comunismo. Cuando el comunismo es una ideología muy concreta, ¿vale? El comunismo es una cosa y hay muchas otras ideologías, ¿vale? Es un espectro muy grande. Pero se le llamaba a todo comunismo, ¿no? Entonces, en España, aunque había un partido comunista y lo sigue habiendo hoy en día, que es el PCE, ¿vale? Si tú eres comunista, pues puedes votar a un partido que se llama Partido Comunista, que como veis en la anterior encuesta ni siquiera ha salido. Es un partido muy minoritario, que por cierto, aquí tenemos gente del Partido Comunista. Y no pasa nada, ¿vale? Pero hay un espectro mucho más grande, ¿vale? Que simplemente reducirlo a todo el comunismo, ¿vale? Es un poco raro, pero así es, ¿no? Bueno, pues dice, proclama la liberación de las garras comunistas. No sé a qué se refiere, ¿vale? Pero ya está. Si alguien sabe a qué se refiere con lo de las garras comunistas, por si me decís que es que Badajoz, el ayuntamiento estaba el Partido Comunista. Lo mismo, me decís algo así, pero lo dudo, ¿vale? No puedes votar al PCE, está en Sumar, dice David. Ah, sí, el PCE está en Sumar. El PCE se ha metido en Sumar, David. ¿Seguro? O sea, bueno, seguro, tú lo sabes bien, pero yo no sabía eso, ¿eh? Yo no sabía que el PCE se había metido en Sumar, tío. Tío, dice, no eran liberalistas, el liberalismo no es lo que tenía Estados Unidos, era neoliberal. ¿Pero ya se llamaba neoliberal? O sea, ¿ya en aquella época se había acuñado el término neoliberal? Es que el neoliberal me suena más a los 90, tío. Pero bueno, lo mismo sí, lo mismo sí. Bueno, sigo diciendo, ¿vale? Las palabras de Vélez generaron la inmediata respuesta de los grupos de oposición de PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida, EQUO, que condenaron y exigieron una inmediata retirada de la exaltación del crimen de guerra y asesinato masivo de civiles en Badajoz, ignoradas por el alcalde del Partido Popular, Francisco Fragoso. Hombre, se llama Francisco, tú verás. La concejal de la Confluencia manifestó que sentía vergüenza y repugnancia de tener un fascista en el pleno de la institución democrática, tras escuchar los comentarios del concejal. La concejal, que propuso un reconocimiento institucional por parte del ayuntamiento a las víctimas, manifestaba que los comentarios de Vélez suponen una ofensa a la memoria de las víctimas de los actos, seguramente los más viles que se produjeron en la guerra civil contra la población. Por su parte, el concejal socialista manifestaba que no salía de su asombro, advirtiendo que el gobierno municipal sobre los socios de investidura, piénselo bien, menos socios de investidura tiene. El grupo socialista ha calificado de miserable al concejal fascista que celebra el asesinato en 1926, cerca del 36, de 4.000 personas por sus correligionarios. El PSOE que ha realizado un homenaje en el cementerio de Badajoz a las víctimas de la masacre ha señalado al concejal y a su formación extrema derecha en la red social Twitter. La masacre realizada por las tropas al mando del general Yagüe en los primeros meses de guerra fue revelada por el corresponsal portugués Mario Neves durante las últimas décadas, revisionistas y pseudohistóricas como Pío Moa han puesto su empeño en negar y empequeñecer la magnitud de la masacre en sus esfuerzos por limpiar la imagen de la sublevación militar y posterior régimen franquista. Y respaldo de la dirección nacional de Vox. Dice, lejos de rectificar, el partido ultraderecha ha respaldado a su concejal. El partido de la provincia de Badajoz ha criticado al PSOE y Unidas Podemos por promover los actos de homenaje, calificándolos paralógicamente de promoción de guerra civilismo. O sea, ¿cómo te puede gustar un partido boxero de mierda que ensalza una masacre de 4.000 personas en la plaza de Toro de Badajoz en el 36 porque se sublevaron contra un gobierno que no les molaba? Es que hay una república, a mí no me mola, yo prefiero una dictadura. Venga, vamos para allá, vamos a matar a 4.000 personas, hombres, mujeres y niños, en la plaza Toro los vamos a fusilar. Y eso me gusta. Y un partido como Vox dice, oye, que eso moló mucho en su momento. Me encantó. ¿Os imagináis en la Alemania de hoy en día algún político diciendo, oye, que es que todo el tema de los campos de concentración nazis molaron un huevo? ¿A que no? Pues eso es lo que ha pasado con Vox, es el paralelismo exacto, además. O sea, no entiendo nada, tío. Todavía hay gente diciendo, no, es que Vox, ole por Vox. Vale, pues ya está, ahí lo tenéis. 4.040, es una putísima barbarie. Sí, a ver, que sean 4.000 me da igual. O sea, quiero decir, el número no es relevante. Bueno, no es relevante. El número es relevante porque es un puto genocidio. Pero que si en vez de 4.000 hubieran sido 650, ¿cambian algo? O si hubieran sido 8.000, ¿cambia algo? Es más loca la masacre, pero al final es una masacre igual, ¿sabes? Y aunque hubiera matado 14, ¿sabes? Un fusilamiento es un fusilamiento, tío. Por ideología política, además, ¿sabes? En fin.
Ahí vemos lo de siempre. Igual la persona afín a Vox no es tan gilipollas como ese. Pero pasan todos los partidos, ¿quiere decir? ¿Me ponte? No, no se lee bien, tío. Bueno, dicho esto, ¿vale? Siguiente noticia. Un cartero que repartía propaganda del PSOE, porque es el que tocaba ese día, recuerda que se reparten propaganda de todos los partidos, recibe un puñetazo en Vélez, Málaga. Esto no es muy noticiable, pero es como una especie de noticias fachas de hoy, ¿vale? Porque ¿quién le ha pegado el puñetazo? ¿Lo queréis? ¿Queréis saber a qué partido votaba el que le ha pegado el puñetazo? Lo dice él, ¿eh? Mira. Un cartero que repartía propaganda electoral en Vélez, Málaga, ha sido agredido por un vecino al ver que portaba un sobre del PSOE, diciendo que en su edificio solo entraba publicidad de Vox. Según ha asegurado este martes a fuente del Sindicato de Comisiones Obreras, el trabajador recibió un puñetazo en la cabeza, propinado presuntamente por un citado individuo que, al parecer, ya comenzó a increparlo desde el balcón. Pero el cartero creyó que era broma y accedió al bloque a depositar la propaganda en los buzones. O sea, un loco, vamos. El vecino bajó, se acercó al empleado, le dio un puñetazo, cogió el montón de sobre el cartero tenía en su mano, los tiró y lanzó el carro del reparto con el resto de propaganda a la carretera. Ha explicado a las fuentes que ha indicado que el agresor vería que la primera de las cartas que portaba era del PSOE y reaccionó así. Las lesiones son de carácter leve y el suceso se produjo el pasado sábado en la calle Otoño de Vélez, Málaga, donde el cartero recogió como pudo la propaganda esparcida por el suelo tras lo que acudió a un centro comercial. Un centro de salud. Él le dijo centro y me ha salido comercial. La gana que tengo yo de meterme en un sitio con aire acondicionado. Le metieron un par de lesiones y se desplazó a interponer la denuncia por lo ocurrido. El cartero, que sigue dolorido por el puñetazo e impactado por los hechos, optó por seguir trabajando en virtud del compromiso con los vecinos para que reciba la documentación a tiempo y por compañerismo con los empleados por su unidad, según ha indicado la fuente. Esto es más que una baja por salud física, una baja por salud psicológica, tío. Que va a haber un tío, te va a haber un puñetazo, ¿vale? La organización sindical ha detallado que se trataba de un reparto por las elecciones en horas extra y que tras el suceso correo ha activado el protocolo previsto, ha comunicado lo ocurrido a prevención de riesgos laborales y ha ofrecido al trabajador asistencia psicológica por si la desea. Comisión Obrera ha condenado esta agresión y ha pedido a la empresa que ofrezca seguridad a la plantilla, sobre todo en las zonas consideradas conflictivas. ¿Qué os parece, tíos? O sea, tiene sentido, ¿vale? Esta gente son los que votan a Vox, ¿vale? O sea, lo que digo siempre, cuando todos los colgados votan a tu partido, di tú, ¿estoy seguro que estoy votando al partido correcto? Estoy seguro que estoy votando al partido correcto, ¿vale? Porque mira la cantidad de colgados, ¿vale? Chalados en todas partes. Sí, pero lo curioso de M. Ponce es que no sale nadie diciendo, en mi portal solo entra publicidad de PSOE, toma puñetazo. O en mi portal solo entra publicidad del Partido Comunista, toma puñetazo. No vemos ninguna noticia de esta, ¿verdad? A eso es lo que voy, ¿vale? Uno de Podemos, me la juego al PCPE, dice Caledor. Un puñetazo a la democracia directa, claro. A ver si les parece bien hacer un genocidio, un puñetazo es poca cosa, claro. Centro comercial de salud es una clínica privada, sí, totalmente. Puta cárcel por varios delitos a este colgado, sí. A ver si lo tal. Por cierto, ayer fue 18 de julio, 87 años del golpe, dice Lufegaba. 87 años del golpe de estado, 18 de julio, sí. Dice M. Ponce, eso pasó en mi pueblo a uno que bajó a pegarle un puñetazo porque siempre le picaban para entrar en la comunidad. Sí. Dice Caledor, yo me esperaba tener las cuatro propagandas para abrirlas, romperlas y ya votar en el colegio. Pues ya está. Bueno, siempre te lo traigo para que veáis en qué se está convirtiendo esto, ¿vale? Siguiente noticia. Más de 20 jóvenes valencianos se enfrentan a varios años de prisión por incidentes con la extrema derecha. En octubre serán los juzgados 14 vecinos de Pego para los que ya se han iniciado campañas de solidaridad. ¿Qué pensáis? ¿Que los que están siendo enjuiciados son jóvenes valencianos de la extrema derecha que la liaron o son vecinos del pueblo de Pego que se enfrentaron a los jóvenes de extrema derecha que venían a liarla? ¿Son los vecinos que se enfrentaron a la extrema derecha o son los de extrema derecha? ¿Cuál pensáis que son los que se enfrentan a varios años de prisión? Vamos a leerlo, ¿vale? Que cada uno se vaya haciendo las cábalas en su cabeza. Tras el ruido y el pánico desatado con la entrada de la ultraderecha a las instituciones, existen otros hechos que han pasado relativamente desapercibidos. Los movimientos sociales valencianos denuncian varios casos que han terminado en detenciones y altas peticiones de pena para varios jóvenes por denuncias de grupos de extrema derecha desde Vox hasta neonazis. Son más de una veintena de personas que podrían entrar a prisión y algunos de estos juicios están ya previstos para los meses siguientes. Una de las primeras causas fue juzgada el pasado abril, que terminó con la condena de una activista fascista de Castelló, antifascista, perdón, de Castelló, una activista antifascista, ¿vale? De Castellón. A quien se le imputó la responsabilidad de la colocación de un muñeco manchado de pintura roja simulando sangre y con una foto del líder de Vox, Santiago Abascal, en una plaza.
a pesar de asegurar que no encontrase la ciudad aquel día y negar rotundamente su responsabilidad, la policía le atribuye las huellas encontradas en un celo de los que tenía pegados el muñeco. Un celo que había sido usado, tal y como afirman varios testigos, para otros carteles y que no implicaba que el acusado hubiese realizado el muñeco objeto de la denuncia. Pruebas circunstanciales, pero bueno. El juez dio por válido el señalamiento policial, o sea, vaya juicio, pero no creo que salga nada. El juez dio por válido el señalamiento policial de esta persona tan solo por dicha huella y consideró que la acción se trataba de una amenaza. Lo ha condenado a 8 meses de prisión y una multa que supera los 1.000 euros, pasándose además, o sea, ya, pero ya está condenado, no dice que va a juicio. En los informes de la Brigada de Información de la Policía Nacional sobre la militancia política de esta persona. No sé. Dice, este caso contrasta con el que destapó la Marea.com en junio de 2020 relacionado con un exmilitar que salía en un vídeo disparando con armas de fuego contra las fotos de varios miembros del gobierno. Esto fue un caso muy sonado, lo hablamos aquí. Un exmilitar se había ido a un campo de tiro, había puesto la foto de varios miembros del gobierno, ¿vale? De Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, no sé qué, y con un arma empezaba a dispararle a sus caras, ¿vale? Y no pasó nada. Eso no es una amenaza ni nada, ¿eh? Es simplemente chavales divirtiéndose. Eso eran chavales divirtiéndose. Pero si una persona hace un muñeco de Abascal y le tira un cubo de sangre por encima, lo pone en la plaza del pueblo, eso no son chavales divirtiéndose, eso es un atentado. ¿Vale? La Audiencia Nacional archivó la causa en enero de 2021 aduciendo que la acción no iba dirigida al Ejecutivo, ni siquiera que hubiera amenaza seria, real y perseverante de un mal futuro injusto determinado posible causante de la intimidación natural y dependiente de la voluntad exclusiva del sujeto activo. En octubre serán juzgados 14 vecinos de Pego, un pueblo, ¿vale? El primero de los tres casos a los que se enfrentarán próximamente más de 20 activistas valencianos a los que ya se han iniciado campañas de solidaridad. ¿Cuál fue el caso? Dice el caso de Pego. El caso que más personas sentarán en el banquillo será el de los incidentes que protagonizaron los ultras neonazis de Gandía tras su paso por la localidad de Pego y que terminó con 14 vecinos detenidos. Tras llenar el pueblo de pegatinas con la cara de Hitler e insultar a varios vecinos, los neonazis, que habían llegado a mediodía con la excusa del partido de fútbol, tuvieron que ser protegidos y escoltados por la Guardia Civil ante la espontánea respuesta de más de un centenar de personas. Los ultras quedaron acorralados en el campo de fútbol, rodeados por cientos de personas contra las que terminó cargando la Guardia Civil, sucediéndose enfrentamientos entre los agentes y el grupo de jóvenes. ¿Vale? O sea, los neonazis van al pueblo de Pego por la excusa del campo de fútbol. Pegan pegatinas con la cara de Hitler, enfrentamientos con insultos a los vecinos, y luego resulta que los vecinos se juntan y van más de 100 vecinos a esperar a los ultras estos fuera del estadio de fútbol. Y los otros se quedan encerrados dentro. Y la Guardia Civil termina cargando contra los vecinos en vez de contra los ultras, ¿no? Porque los ultras son los que han liado eso, ¿no? Pero bueno, las cositas, ¿no? Son chavales divirtiéndose, ¿no? Días más tarde, la Guardia Civil se personaba en los domicilios y los trabajos de varios vecinos del pueblo para llevarse a los detenidos acusados del atentado contra la autoridad. El próximo octubre arranca el juicio contra 14 de ellos, a quienes les piden entre 4 y 9 años de prisión. Fíjate tú la locura, ¿eh? Ninguno de los neonazis gandienses está imputado en esta causa. Ninguno de los neonazis está imputado, ¿eh? Solamente los delitos para los que fueron a enfrentarse a los neonazis. ¿Qué os parece? Está guay, ¿eh? Los 4 de Alacant. En mayo de 2021, la Universidad de Alacant albergó en sus instalaciones un acto de defensa del español organizado por el Consejo Estudiante de la Universidad de Alicante, al que se invitó como ponente entonces diputada y secretaria general de Vox, Macarena Olona, y el escritor recientemente fallecido Fernando Sánchez Dragó. Otro pederasta y otro bastante nazi, ¿vale? Grupos de izquierda convocaron una protesta en el campus que se desarrolló sin incidentes y bajo un estricto dispositivo policial. Sin embargo, el diputado de Vox, David García, aseguró que el mismo día en su cuenta de Twitter que había sido insultado y que le habían intentado agredir, y subió una foto de las protestas rodeada de agentes de la Guardia Civil. Ninguno de los manifestantes fue identificado en el momento, ni hasta hoy se ha publicado ninguna otra imagen que acredite los hechos denunciados, más allá de las fotos que aporta el denunciante en su cuenta de Twitter. Su versión estaría apoyada por las que un agente de la Brigada de Información de la Policía Nacional que habría estado en la zona. La denuncia ha acabado en la Audiencia Provincial de Alacant y 4 activistas se enfrentan a una petición de 3 años de prisión por supuesto delito de atentado y coacciones por parte de este partido y a 1 año y 9 meses de prisión por parte de la Fiscalía. Preguntando por lamarea.com sobre este tipo de casos, el profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías, considera que a menudo basta la declaración de un policía para considerar a grupos enteros de activistas, incluso sin individualizar al autor de ningún delito. Se aplica la responsabilidad colectiva y los jueces basan su convicción en cualquier indicio. Además, afirma que jueces y fiscales actúan bajo la percepción de que los jóvenes de izquierda amenazan el sistema, mientras que los policías o los ultraderechistas lo defienden, ya que, según el jurista, ideológicamente comparten muchas más cosas con la derecha y con frecuencia no son capaces de abordar los asuntos con la debida neutralidad e imparcialidad. Habla de los jueces, ¿vale? El caso de Alacant no es el primero en el que Vox, como partido, o sus miembros, bajo el amparo de otras organizaciones, denuncian a los activistas que protestan.
Luego te habla del caso del mitin de Vallecas, ¿vale? Que fue uno de los mayores ejemplos de la estrategia de provocación causada tradicionalmente a la extrema derecha. Dice que tiene como objetivo criminalizar e incausar a los opositores. Esta fórmula no es... Esto es lo que vimos el otro día. ¿Os acordáis del mitin de Vox que vimos la previa del tío este de Vox que estaba... que tenía gente gritándole de lejos y se baja del estrado y lía la hostia, se acerca como para pegarle, le aguantan y en el momento en el que ve que ya salía la tangana y el resto de gente se acerca también a pegarse, él coge y se va. Él no toca a nadie. Él se acerca con actitud súper amenazante y cuando se acerca y le frenan y ya todo un alrededor le rebasa para pegarse, él hace y se da la vuelta y se va. Es una estrategia, ¿vale?, para que se líe la tangana, para decir, ve, ellos son los que vienen a liarla, ¿vale? Bueno, estoy leyendo cosas que por el chat no voy a reproducir, ¿vale? Pero bueno, está diciendo propuestas que hacer con los nazis. Bueno, simplemente lo traigo, ¿vale?, para que veáis que más cositas de estas siguen pasando, ¿vale? En este caso estamos hablando de Valencia y Valencia os he dicho ya que parece un campo de batalla. Valencia se está convirtiendo en el campo de batalla para ver como en Cataluña a la extrema derecha le cuesta mucho más liarla de esta manera. Lo hacen en Valencia porque en Valencia tienen mucho más apoyo a la extrema derecha. En Valencia hay muchísima polarización precisamente porque han convertido el hablar en valenciano como una cosa de izquierdas o algo así, que no tiene ningún sentido aquí en Valencia tradicionalmente, pero bueno, ahora lo han convertido en eso, y hablar castellano una cosa de derechas. Entonces hay como una especie de pelea, ¿vale? Y lo han convertido en un campo de batalla. Y entonces van a hacer que Valencia se convierta en el campo de pruebas para ver cómo criminalizar todo eso y luego aplicarlo en Cataluña, ¿vale? De a poquito. En fin, siguiente noticia dice: los líderes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe piden el fin del embargo a Cuba. Estamos en 2023 y todavía Estados Unidos tiene aplicado un embargo a Cuba. ¿Por qué? Bueno, pues porque en su momento el castrismo, ¿no?, hizo un golpe de Estado, quitó al presidente que estaba en su momento, que se supone que era un títere de Estados Unidos. La gente que viviera en Cuba en ese momento me lo dirá. Se supone que era un títere de Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos siempre ha molado mucho eso de tener gobiernos títeres. Y entonces, pues Castro con su revolución castrista, pues eso no le moló y dieron allí el golpe de Estado y tal. El problema de Castro, ¿cuál ha sido? Pues que se ha apoltronado y ahora sigue ahí, pues agarrado, ¿vale? Y no quiere soltarlo porque se dice, en el momento que yo lo suelte, vuelve a poner a Estados Unidos un gobierno títere. Entonces está bastante complicado, ¿vale? No es un embargo, dice Caledor, es un cumbayá político rodeando Cuba para que no entre nada malo. Claro, claro, sí, totalmente. Bueno, pues un montón de políticos se reúnen y dicen, oye, ya está bien del embargo a Cuba. ¿Podemos dejar que Cuba sea, por fin, libre y sea independiente y pueda crecer en la dirección que quiera? ¿O vais a seguir amargando la vida de Cuba toda la vida, ¿no? Dice, los líderes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe han pedido este martes en Bruselas el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba y han recordado su oposición a las leyes y reglamentos con efecto territorial, extraterritorial. Así lo recogen las conclusiones de la cumbre que se han celebrado este martes, el lunes, en Bruselas, el primer encuentro de esta característica que se celebra en 8 años y que ahora se han comprometido a celebrar cada 2. Yo creo que el problema de Cuba es que no tiene petróleo, porque mirad Venezuela, lo amigo de Biden que se ha hecho de repente ahora que necesitan petróleo, Estados Unidos, ¿vale? Ahora de repente Venezuela no hay ningún problema, es un gran compañero y un gran socio, Venezuela, ¿vale? Sin embargo, es otra dictadura, ¿vale? La cita, impulsada por la presidencia... Bueno, que esto siempre es una discusión. Siempre me dicen, no, pero en Venezuela hay elecciones. Ya, pero en Cuba hay elecciones. Siempre digo lo mismo. Que haya elecciones no significa que sea democrático, ¿vale? Recordad que en España hubo elecciones con Franco y no eran transparentes, no eran democráticas. Recordad que en Corea del Norte hay elecciones, pero tampoco es democrático, ¿vale? En China también hay elecciones y tampoco parece muy democrático, ¿vale? Entonces, recordad eso, ¿vale? Que haya elecciones no lo convierte más democrático. Lo que lo convierte en democrático es el verdadero acceso a la democracia, ¿vale? La transparencia y este tipo de historias. Dice la cita impulsada por la presidencia española del Consejo, culminando con un texto que ha sido respaldado por todos los líderes de la... A excepción de Nicaragua. Nicaragua no le gusta a Cuba, ¿vale? Se ve que Nicaragua es amigo de Estados Unidos o algo así. Que no han aceptado el lenguaje utilizado en el párrafo que expresa profunda preocupación por la guerra contra Ucrania. Ah, porque claro, Nicaragua debe ser amigo de Putin y dice, oye, ¿cómo que profunda preocupación por la guerra contra Ucrania? A mí me gusta la guerra contra Ucrania. O Rusia, dice Pocopiu también. En lo que respecta a Cuba, los líderes se han remitido a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 3 de noviembre sobre la necesidad de poner fin al embargo al país. Una votación en la que Brasil, entonces bajo la administración de Jair Bolsonaro, se abstuvo, pero que este martes, ya bajo la presidencia de Lula, ha respaldado la declaración. Asimismo, el párrafo referente a Cuba en las conclusiones en esta cumbre recuerda que la nueva designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y su mantenimiento en la isla ha introducido obstáculos a transacciones financieras internacionales con la isla. Bueno, no sé, a mí me parece bien, tío, porque el bloqueo, que le hagan un bloqueo porque sí, o sea, a Rusia no se le ha hecho bloqueo hasta que no empezó la guerra contra Ucrania y había motivos de sobra contra los derechos humanos para hacerle el bloqueo a Rusia y no se le ha hecho.
¿Podemos hacerle, por favor, el bloqueo a esta gente? Corea del Norte. Corea del Norte no tiene ningún tipo de bloqueo. Corea del Norte, hasta donde yo sé, decidme si me equivoco, ¿vale? Pero Corea del Norte, hasta donde yo sé, no tiene ningún tipo de bloqueo. Corea del Norte es al revés. Lo que ellos tienen es un bloqueo con el mundo. Es decir, Corea del Norte tiene cerramiento de ellos, de sus fronteras con respecto al mundo. Ellos han decidido voluntariamente cerrarse. Pero nadie ha hecho un bloqueo comercial. De hecho, Corea del Norte, la tecnología que tiene es porque puede hacer negocio con países vecinos, ¿vale? No sé con qué países, porque la verdad es que no, desconozco. Pero entiendo que sí que hace negocio con países, ¿vale? Cuba patrocina el terrorismo, en concreto la base americana de Guantánamo es terrorismo puro, dice David, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los terrorismos que financia Cuba, ¿no? Corea la Buena tiene un embargo de peluqueros. Bueno, dicho esto, ¿vale? Dicho esto, me parece buena noticia que lo pidan, otra cosa que luego que se haga, ¿vale? Pero bueno. Siguiente noticia, el aumento de personas. Esto es una noticia muy corta, ¿vale? Dice, el aumento de personas sin hogar en la ciudad de Estados Unidos no se está desacelerando. Dice, la cantidad de personas en familias sin hogar aumentó casi un 38% este año en 20 ciudades importantes en Estados Unidos. Gente, ¿sabéis qué es que en un año aumente un 38% el número de personas sin hogar? Número de familias sin hogar. ¿Cómo que 38% el número de familias sin hogar? ¿Sabéis lo que es un 38% en un año? ¿Se le está yendo de las manos a Estados Unidos esto o qué? O sea, ¿esta es la utopía, Estados Unidos? ¿Esta es la utopía, Estados Unidos? Bueno, dice la falta, es una noticia muy corta, dice la falta de vivienda familiar en los Estados Unidos está aumentando en una señal alarmante de cómo el aumento del costo de los bienes en suministro de vivienda cada vez es más reducido y el fin de la mayoría de los beneficios de la era de la pandemia está ejerciendo presión sobre los estadounidenses. Unas 72.700 personas en familias con niños estaban sin hogar en 20, esto está traducido en inglés así que está un poco regular, ¿vale? Sin hogar en 20 de las ciudades más grandes del país en enero. Un aumento del 37,6% respecto al año anterior, según un análisis de los datos proporcionados por las jurisdicciones. En Nueva York, esa cifra se disparó en 2/3, mientras que en Chicago, el Distrito de Columbia y Fort Worth, Texas, también experimentaron aumentos descomunales. No dice nada más, ¿vale? Pero, ojo, ¿eh? Pues que de 3 pasen a 4 son 33 millones, digo, ¿eh? Sí, no lo sé, pero bueno, es una barbaridad. Un 38%, ¿eh? Es muchísimo, ¿eh? Unas 72.700 personas están ahora mismo sin hogar. Eso es un aumento del 37,6%. 72.700. Imagínate que en España, que es verdad que no tenemos la población que tiene Estados Unidos, tuviéramos 72.000 personas sin hogar. 72.000. Es una barbaridad, ¿eh? No hay albergue, ¿eh? En fin. Dicho esto, y encima se concentrarán en las ciudades grandes, claro. Dice, patata, Corea del Norte exporta a China, Corea del Sur, a India principalmente. Corea del Norte exporta a China, Corea del Sur e India principalmente. O sea, tiene negocio con Corea del Sur. Pensaba que con Corea del Sur precisamente no iban a tener nada. Alcoy son 60.000. Toda mi ciudad sería sin techo, claro. Bueno, siguiente noticia. Vale, esto lo traigo simplemente como una especie de curiosidad, porque quiero preguntaros a ver si vosotros consumís esos snacks, ¿vale? Dice, los snacks de Pepsi, los Doritos, las Lay's, las Ruffles, sufren en España la mayor caída de Europa. En España no se consumen Doritos, no se consumen Lay's y no se consumen Ruffles. ¿Cuándo fue la última vez que consumisteis esto? O sea, para mí siempre el problema ha sido el mismo. El precio tan putísimo exorbitado que tienen comparado con las marcas blancas, ¿vale? Porque es como el doble o el triple a veces que la marca blanca y encima la bolsa viene una tercera parte, tío. Es que vienen 2/3 vacía de aire, ¿no? Pero el aire es para conservar que la patata no se rompa. ¡Vete a la mierda! ¡Métele corcho blanco! Pero lléname el paquete de patatas, tío. Que lo compre un paquete de patatas para compartir entre 3 personas y tocamos a 3 patatitas, tío. Es que da puto asco y me estoy gastando 3 euros, ¿sabes? Yo hace años y años, dice Chisun, ¿sí? El Simbo dice, yo marca blanca, Hacendado, es más barato. Sí, la verdad que sí. Es que España somos Coca-Cola hasta para los snacks, ya veo ya. Las patatas Hacendado van llenos hasta arriba y no se parten las patatas. Pues se ve que las Lay's se parten, tío. La compañía americana revela que el volumen de aperitivos vendidos en España se ha contraído en más de un 10% durante la primavera de este año, un retroceso mayor que el de Reino Unido, Francia y Países Bajos. Y bueno, dice, el menor poder adquisitivo de familia, derivado de la inflación, empieza a ofrecer algunos síntomas de bla, bla, ¿vale? Me da exactamente igual. Simplemente os traigo el titular, ¿vale? Si algún día dejáis de ver patatas Lay's, Doritos o Ruffles, que sepáis que por esto. Yo la verdad es que hace mucho que no compro papas de marca ni marca blanca por tema de querer bajar de 120 kilos, dice Caledor. Caledor, lo mejor para bajar de 120 kilos es cerrar piquito, ¿eh? Y moverte. Caminar todos los días, ¿eh? Caminar todos los días un poquito. ¿Os sabéis esa de salir a caminar 30 minutitos al día? Caminar, con la calor no, cuidado con cuando cae la calima esa gigantesca, no vayáis a ninguna parte. Pero a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, o sea, última hora por la noche ya,
fresco, ahora fresco, ¿vale? Con una botellita de agua así en la mochilita, caminar 30 minutos, pam, 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 pam. Caminar eso que dice Caledor, que habla madre que te parió, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo, ¿vale? Caminar 30 minutos al día, alegría. Y si ya te metes un ayuno intermitente en el cual tienes unas horas del día para comer y el resto del día no puedes comer nada que tenga calorías, o sea, solamente puedes comer agua, o sea, puedes beber agua, café o té sin azúcar y nada de eso, nada que tenga calorías, ¿vale? Eso es la hostia. A mí me ayudó a bajar muchísimo, ¿vale? Unas papitas y un vasito de gazpacho fresquito. Dice siempre, también, también. Ya estamos con el ayuno intermitente. ¡Que sí! Dice Calero, soy cocinero, un día de trabajo me muevo más que medio chat andando, dice Calero. Pues entonces el problema es otro, Caledor, ¿no? El problema, si no es moverte, el problema es lo otro. Un ramadán, que sí. Que no, pesado, dice J. Río. Es que en Galicia no sabes lo que es ayuno intermitente. En Galicia, el único momento que dejan de mover los premolares de masticar es cuando se ponen a hablar. Y a veces ni eso. Soy cocinero, he de comer, dice Calero. Claro, todo mal, sí. Bueno, va, la verdad es que bendita suerte, la de ser cocinero. A mí que me gusta comer... Yo, entre otras cosas, en la vida me gustaría reiniciar mi vida para poder ser cocinero. Porque la verdad es que me gusta mucho comer. Pero estaría... Yo pesaría 250 kilos. Ayúdame esta, dice otra vez. Mira. Dice, simbolizar los intermitentes es el momento en el que se quitan los paluegos con el mondadiente. Pues sí. En el País Vasco estamos con los galegos. No ha dejado de comer. Sí, ya, claro. Ay, Dios mío. Siguiente noticia. La mayor evaluación pública de la historia... encuentra... Hostia, tú, este está complicado. Está traducido regular. La mayor evaluación pública, es decir, el mayor análisis de personas, ¿vale? De la historia, encuentra una exposición química alarmantemente alta en Europa. Es decir, se ha hecho un análisis de sangre, supongo, de personas, ¿vale? De químicos en sangre, en personas, en Europa, que está mal expresado el titular. Y se ha encontrado una exposición a químicos alarmantemente alta en Europa, ¿vale? La Iniciativa Europea de Biomonitoreo Humano es un programa de 5 años en el que 116 agencias gubernamentales, laboratorios y universidades analizan la presencia de 18 grupos de sustancias químicas problemáticas en la orina y muestras de sangre de más de 13.000 habitantes de 28 países. Según el coordinador del programa, la población está expuesta a niveles alarmantes de sustancias químicas peligrosas, especialmente en niños y niñas. Gran parte de esa exposición proviene de la debilidad de las normativas de la Unión Europea. Y eso que la Unión Europea es de los más restrictivos con los productos químicos del mundo. Imaginad cómo están los demás, ¿eh? Que ha permitido un uso descontrolado de sustancias químicas, según la oficina tal. A pesar de que estos datos preocupantes, Bruselas planea reducir drásticamente su compromiso de prohibir los tóxicos más dañinos en los productos de consumo, según el borrador de la evaluación al impacto que ha tenido el acceso no sé qué. La comisión iría así en contra de lo que prometió su vicepresidente ejecutivo, Frans Timmermans, hace exactamente 1.000 días. La evaluación, qué curioso decirlo en días, ¿eh? La evaluación del impacto revisado sugiere que el compromiso de la comisión no será tan ambicioso. En lugar de cubrir todos los productos de consumo, la nueva prohibición planea prohibir el 50% de los productos como máximo y el 1% como mínimo. Es decir, permitiría que continuase la exposición al público a tóxicos, lo que podría graves daños a la salud, incluido el cáncer, infertilidad, obesidad, asma y enfermedades neurológicas. El texto de la evaluación de impacto analizado por Tal afirma que los costes directos de la industria química causados por prohibir las sustancias más dañinas se compensarían 10 veces los mayores beneficios para la salud humana. En periodo de 30 años, ¿vale? Así, los costes anuales para que la industria reformule sus productos estarían entre 900 y 2.600 millones de euros, mientras que los beneficios para la salud humana oscilan entre los 11.000 y los 31.000 millones de euros. Claro, porque cuando un humano tiene problemas de salud, ¿a dónde va? A la salud pública, ¿verdad? Aquí en Europa, ¿no? Entonces, eso tiene un coste. ¿Qué tiene más coste? ¿Que la industria alimenticia reformule los químicos y ponga otras cosas? ¿O que todos los humanos sigan tomando químicos y sigan yendo a la salud pública? Pues tiene mucho más coste ir a la salud pública, ¿vale? Así que, evidentemente, si es por coste, deberían de reformularlo. Lo que pasa es que uno lo asumen unos y otros lo asumen otros. Entonces, ahí ya es donde está el problema, ¿vale? La Comisión Europea se comprometió en su estrategia sobre productos químicos, bla, bla. Vamos a ver si llega al de esto. Dice, encontraron efectos combinados. La Unión Europea suele evaluar los riesgos de las sustancias de forma aislada, lo que lleva a una subestimación sistemática de los efectos de mezcla de la legislación. La investigación demostró que cócteles químicos magnifican los impactos de la salud. Es necesidad urgente de actualizar la legislación para reflejar esto. Sustitución lamentable. Deja claro el fallo regulatorio de la normativa, la llamada sustitución lamentable, una práctica que consiste en cambiar una sustancia regulada por una sustancia similar no regulada, pero probablemente igual de peligrosa. Encontraron un aumento de los niveles de BPS, sustituto del BPA, en muestras humanas y lo vincularon con la obesidad y el cáncer de tiroides. Observaron un cambio similar en los fetalatos del controvertido sustituto DINCH, o sea, DINCH. En los PFAS, no sé. Esto, los químicos del chat, ¿vale? Lufegaba, venos diciendo.
donde se encontraron muchos sustitutos. Encontraron nuevos retardantes de llama en la gran mayoría de las personas analizadas. Y te pone esta tabla que la entiende Lufegaba nada más, ¿vale? Entiende Lufegaba y lo mismo chiso uno de los doctorados de esto, pero no tengo ni idea. Dice Lufegaba, ¿pero qué titular es ese? Venga, hagan un análisis sintáctico de la frase. No se puede. Muchos de los productos tienen actividad de modificación de metabolismo y disruptores hormonales fundamentalmente. Lufegaba dice, es un tema de alimentación. Está más avanzado, pero suavizante, jabones, detergentes, textiles, disruptores hormonales. Vale, estoy en ello, vale. Lo que pasa con el aspartamo, que es súper malo para el organismo. A ver, al final, si tú piensas que no quieres comer químicos, la única solución que te queda es, primero, no echar tantos detergentes cuando lavas la ropa, ¿verdad? Porque al final todo eso va a la piel, punto uno. Y punto dos, comer comida más natural y cocinar tú. No usar tantas cosas de bote y tantas cosas así, ¿vale? Porque al final, cuando todas las cosas que llevan etiquetas con productos químicos, dices tú, vale, pues ya, ahí ya lleva algo, ¿vale? Azúcar, pero poco. Déjate de sacarinas. Azúcar, pero poco. Yo no tomo azúcar, prácticamente. De hecho, no tomo azúcar ya. Bueno, tomo azúcar. A ver, deja de pensar. No le echo azúcar. Hace meses, creo yo, que no uso nada de azúcar, ni siquiera en el café. Dice, sin menos detergentes y nada de suavizantes para la ropa. Yo no uso suavizante en la ropa. Yo uso detergente, pero poquito. Por eso, como suavizante, uso vinagre también. Si quiere comer químicos, solo te queda una opción, no comer. Ya, a ver, al final las plantas y eso tienen el problema también, pero bueno. Ha salido el aspartamo, pero fijo que el ciclamato tiene lo suyo. Mejor miel, pero poca. Sí, ¿no? No laves con azúcar y aliñes con detergente. Ay, Dios. Bueno, simplemente lo traigo, ¿vale? Para que sepáis que seguimos expuestos, aunque a pesar de que Europa es lo más restrictivo, o sea, me flipa si este estudio se hiciera en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa del Este, a Europa del Este me refiero fuera de Europa, en Rusia, todo este rollo, en Asia, o sea, en África, ¿qué pasa? O sea, ¿qué va a salir ahí? ¿Qué va a salir ahí? Si Europa es la más restrictiva, ¿eh? Dice, o si queréis usar azúcar, usad panela, que es azúcar, pero no la han procesado. Bueno, yo tengo panela, las cosas como son. Yo compro panela, pero como me dura tantísimo, me sale súper rentable. Yo compro el de esto de panela y el único azúcar que tomo es el que lleva el pan que yo hago, que lleva panela. Lleva una cucharadita de panela, o sea, que tampoco es que lleve mucho. ¿Hay detergente con sabor picante? Yo lo compraría. Uf. Bueno, siguiente noticia. Cambia el calor extremo a noche récord en el Valle de la Muerte. Gente, otra noticia de exceso de temperatura, ¿vale? Se registra el récord de medición oficial en 53,9 grados y récord de temperatura nocturna, ¿eh? De 48,9 grados. Vale, esto lo hemos explicado en la previa. Un desierto es un desierto precisamente porque por la noche hiela y temperaturas bajo cero. Si no, no sería un desierto, seguramente, ¿vale? Porque, vamos, tenemos que hablar con un meteorólogo, quizás. Pero creo que no hay ningún desierto que por la noche no hiele, porque precisamente para que se forme esa arena de desierto, ¿vale? Tiene que helar por la noche, para se destruyan las rocas, ¿vale? Entonces, me flipa que por la noche haya 48. Yo anoche me quejaba de que había en Valencia 27 grados de noche. 27. Imaginad casi a 50 grados de noche. O sea, yo no sé qué está pasando ahí, ¿eh? Pues nada, que sepáis que el nuevo récord del mundo de temperatura, Valle de la Muerte, 53,9 y 48. O sea, esto es un pique entre Estados Unidos y China. A ver quién consigue el récord de temperatura. Yo creo que tienen calefactores enchufándolo ahí a ver si lo suben, ¿vale? Me está putísimo flipando. Anoche en Sevilla fue mejor que el día anterior, ¿sí? Gracias al nublado, pues mira. Hay que cenar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo y asaltar la nevera a las 3 de la mañana como un Wookiee con trastornos de bulimia. Sí, totalmente. Ay, Dios mío. En fin, dicho esto, siguiente noticia. Protección de datos condena, es un polvo bonito. Condena a Digi por permitir SIP swapping de mi línea móvil. Vamos a ver, esto es una noticia corta, pero lo traigo también para que estéis atentos a esto, ¿vale? Al final la historia salió bien, pero podía no haber salido, ¿vale? Dice, en abril de 2021 me hicieron un duplicado de mi tarjeta SIM de Digi, reconociendo la compañía donde lo habían hecho y en qué oficina, a 800 kilómetros donde yo vivo. O sea, 800 kilómetros es como Valencia-Cádiz. Es como si en Cádiz, de repente alguien en una tienda me hace un duplicado de mi tarjeta y lo usa con esa tarjeta para acceder a mi banco, para acceder a mi compra, para acceder a mi cuenta, para hacer cosas de mi nombre, ¿vale? Y empieza a gastarse todo el dinero de mi puta cuenta, ¿vale? Bancaria. Me cambia las contraseñas y se va gastando todo ahí a saco, ¿vale? Bueno, pues resulta que a esta persona le hicieron un SIM swapping, que se llama, ¿vale? Le hicieron un duplicado de tarjeta y de repente le empezaron a vaciar todo. Y la compañía lo reconoció, sí, se hizo en esta tienda y no sé cuánto. Resulta que luego, hablando en la previa, para que eso sea posible, han tenido que tener el DNI de esa persona en la mano. Han tenido que tener el DNI de esa persona en la mano. La única manera, como habéis dicho en el chat, es que sea tu primo o tu cuñado el que esté en la tienda. Entonces tú le dices, oye, le voy a intentar robar a esta persona 20.000 euros.
o 10.000 euros, o 5.000 euros, lo que tenga en la cuenta bancaria. Te doy 3.000 euros. Te doy 3.000 euros si me haces el duplicado de la tarjeta sin DNI. Y entonces tienes confabulado a alguien en la tienda de móviles y a tomar por culo. O sea, no hay un sistema de seguridad que haga... O sea, el duplicado de tarjeta no debería estar en las manos del vendedor de la tienda de turno, tío. ¿Sabéis lo que quiero decir? Yo estoy en Pepephone y me alegro porque Pepephone, por ejemplo, no tiene tiendas. Entonces no puedes contratar al cuñado tuyo a que me ponga a hacer sin swapping. ¿Eso significa que estoy libre sin swapping? Seguramente no. Seguramente todos lo estamos. Pero por lo menos ya digo, bueno, mira, me quedo más tranquilo que no tiene tiendas, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, dice, me supuso que accedieran a mi cuenta bancaria y a la estafa de X dinero, ¿vale? Lo pone en un solo dígito, por tanto entiendo que no le estafaron más de 9.000 euros. Ya que pudieron acceder a una de mis cuentas y hacer cargos hasta que la dejaron a cero. Hoy ha salido la multa de la protección de datos por 70.000 euros. ¿Vale? La multa que le mete protección de datos a Digi es 70.000 euros. A esta persona al final le ha salido bien la jugada porque ha conseguido recuperar todo su dinero y una multa de 70.000 euros, ¿eh? Que supongo que está incluida. Y lo malo de todo, que después de molestarte, tengo que denunciar en el juzgado los hechos contra la compañía para yo poder reclamar las cantidades robadas. No entiendo esto que quiere decir, pero bueno. Tiene que pasar por todo esto y tiene que ser esa persona la que denuncie, ¿vale? En fin. Normalmente el problema es otro, dice Simbo. ¿Cuál? Es que la tienda no asume la normativa. Pide solo el número de DNI, los últimos números de cuenta y el número del teléfono. Cosa que puedes conseguir del buzón de cualquier persona cogiendo una factura. Claro, es que no me jodas. Es que si no hay un sistema de seguridad para hacer estas cosas, tío, es demasiado sencillo. Los hackers se tienen que estar partiendo el culo de la risa, tío. Con lo sencillo que es ir, meterte en un portal, ir cogiendo cartas bancarias, ¿vale? Te mete, yo qué sé, temprano, o te mete tarde, entras con un vecino, con otro, te queda por allí, la gente no se conoce, edificio grande, pues empieza a coger cartas, ¿sabes? En fin. Siguiente noticia. Han creado un imperio de billonarios y creen que ya no tenemos valor. Mark Ruffalo, nuestro Hulk. Chisung, ahí atento, Al final salía Hulk, Al final de Café de Mongolia. Lo que pasa es que te equivocaste de producto. Pero al final de Mongolia salía Hulk. Mark Ruffalo quiere cambiar el sistema de estudios para siempre aprovechando la huelga de actores. Organizamos un nuevo mundo para los trabajadores. Mark Ruffalo siempre en mi equipo. Es un tío que es de puta madre, es un activista, siempre lo he escuchado defendiendo las minorías y tal. Mark Ruffalo de puta madre, ¿vale? Un tío que siempre quiero que esté en mi equipo. Siempre sale Hulk al final y dice Chisung, ahora sí. Dice, la huelga de actores y guionistas está dejando en entredicho un sistema de estudios que está tomando muy malas decisiones en torno a la industria. Os pongo en contexto, ¿vale? Se pusieron en huelga los guionistas hace una semana o dos, creo, y ahora han entrado también en huelga los actores, ¿vale? Y eso ya es mucho más grave, porque los guionistas al final se les toma por el pito del sereno. Pero los actores son 160.000 actores entre todos los grupos de estos de asociaciones de actores, no sé cómo se llama, ¿vale? Pues han puesto en huelga todos a la vez, ¿vale? Actores y guionistas. Y no es que el público mainstream vaya a dejar de pronto las secuelas o los remakes facilones de un lado para ver After Sun o Las Ocho Montañas, por ejemplificar el falso mantra de si hace buenas películas el público responderá. Pero quizás sí sea el momento de darle una oportunidad de otra manera de ver el cine. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Mark Ruffalo, ¿vale? Jugando a indies y vaqueros, qué malo titular. Mark Ruffalo siempre ha combinado el cine independiente con películas como las de Marvel, donde lleva interpretando a Hulk desde hace una década, y al final no ha podido aguantarse más y ha explotado en Twitter incitando a los huelguistas a no depender de las grandes corporaciones. Vamos a ver qué ha dicho en Twitter el bueno de Mark Ruffalo. Dice, ¿y si todos hacemos indies ahora? ¿Los creadores de contenido podrían crear un sistema de cine y televisión al margen de los estudios y los servicios de streaming? Así habría competición de verdad. Luego hacemos lo que siempre hacemos, crear buen contenido que pueden comprar o podemos sacarlo nosotros y compartir las ganancias. Han creado un imperio de billonarios y creen que ya no tenemos valor, mientras se relajan en los campamentos de verano para niños billonarios riéndose como si fueran gatos gordos. Nosotros organizamos un nuevo mundo para trabajadores. La idea de Ruffalo, espérate tú porque me va a meter esto, un puto tráiler aquí que no puedo quitar, gracias. La idea de Ruffalo pasa por compartir beneficios entre todos los trabajadores haciendo películas durante la huelga y permitiendo así que el resto del equipo, iluminadores, cámaras, etcétera, puedan seguir trabajando. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, ha culminado. Susan Sarandon, entre otros, le ha apoyado y ha recordado que Matt Damon acaba de arrancar un estudio indie. Podemos reorganizarnos en un nuevo sistema, compartir beneficios, la clave es la distribución. ¿Están plantando semilla del futuro o es una idea utópica? A ver, la cosa es que un estudio indie, la película, va a costar mucho menos dinero.
y por tanto no puedes pagar los sueldos locos que se pagan en Hollywood. En Hollywood, cuando se hace una superproducción, un triple A, eso cuesta 400 putos millones. Bueno, 200, 300, 400 putos millones. Entonces, esta gente sabe lo que es trabajar indie, que se venga en Europa. Verás lo que es trabajar indie. Una película que se tiene que hacer con 2 millones de euros. ¿Vale? Almodóvar hace eso. Las películas están súper subvencionadas. Entonces dice, bueno, pues 2 millones de euros, aunque no sea rentable y no la vea nadie, que no es verdad, luego ganan. Pero se subvenciona, ¿por qué? Porque se tienen que seguir haciendo películas. Cuando la gente dice, no, es que no se tiene que subvencionar el cine. Entonces, ¿qué dejamos? Que se dejen de hacer películas. Si no son rentables, pero es que entonces solamente va a ser rentable The Fast and the Furious, Paco. ¿Me entiendes? Que el problema de la cultura es que no tiene por qué ser rentable. La cultura lo que hace es abrirte de mente. Si hay buenas historias que se van a quedar en el tintero y no se van a hacer simplemente porque no son rentables, pues qué puta mierda, ¿no? Al final solamente haríamos lo que ablanda los cerebros. El The Fast and the Furious, más de esto de Harry Potter, más películas de Marvel, que a mí me encantan. Pero me gusta ver luego buen cine, tío. Me gusta ver cine independiente, aunque lo vean cuatro gatos, yo lo disfruto mucho. O sea, una persona que dice que el cine no se debe subvencionar es que no le gusta el buen cine, le gusta The Fast and the Furious. Porque recordemos que todas las películas de Estados Unidos están subvencionadas. Pero sé lo que me está diciendo, ¿cómo que todas las películas de Estados Unidos están subvencionadas? Si os esperáis los créditos del final, ¿vale? Que salen los agradecimientos a Columbia, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso son, entre otras cosas, subvenciones, por ejemplo, por rodar en no sé qué estado. ¿Vale? Por ejemplo, Georgia subvenciona muchísimas de sus películas y se rueda allí. Entonces, muchísimas de las películas que se hacen en Estados Unidos se ruedan en parte en Georgia. ¿Por qué? Porque te subvenciona mucho el rodaje. Entonces, muchas de las películas están subvencionadas. ¿Vale? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la trilogía de Nolan de Dark Knight, de Batman, que tanto os gustó, ¿vale?, a todo el mundo? Esa película, ¿dónde se rodó? Creo que, si no recuerdo mal, fue en Chicago. ¿O fue en Detroit? Creo que fue en Chicago. Y convirtió a Chicago en Gotham. Creo que estoy diciendo bien Chicago o fue Detroit. Ahora ya no me acuerdo. Detroit es la ciudad del motor. Pero no fue si fue en Detroit o fue en Chicago. La verdad es que tengo dudas, ¿vale? Fue una de los dos, ¿vale? Voy a decir Chicago, aunque no lo tengo claro. Ahora mismo estoy olvidándome ya de los temas, pero bueno. ¿Y por qué lo hizo ahí? Porque llegó a un acuerdo para que le subvencionaran el rodaje de la película. ¿Vale? Dice Santi Canadá, muchas subvenciones. También, ya está. ¿Me entendéis? O sea, no penséis que el cine AAA no está subvencionado. Claro que está subvencionado. Lo que pasa es que no es lo mismo que te den 3, 4, 10 millones cuando la película te va a costar 500, ¿vale?, o 200, que te den los 2 millones que va a costar tu película aquí en Europa. Almodóvar, con subvenciones del Ministerio de Cultura y todo el rollo, y con bancos y con entidades, le dan los 2 millones y con 2 millones roda la película. Porque aquí en Europa con 2 millones roda una película. De sobra. Depende de la película también, pero bueno, de sobra. Pero en Estados Unidos con 2 millones no haces nada, ¿vale? Dice Lufega, tendría lógica fuera de Detroit, es una ciudad muy decaída de la crisis de los 70. Es que me quiere sonar Detroit, tío, pero ahora estoy pensando que no sé si fue Chicago, pero bueno, él dio las gracias en Twitter a la ciudad, todo el rollo, porque se portaron súper bien, es que le cedieron todo, es que le puso una puta alfombra roja a Nolan, tío, sin ser todavía el director tan famoso que es hoy en día, ¿vale? Nolan, porque recordemos que Nolan se volvió mainstream no solamente con Batman, sino con Inception, con Origen, ahí fue donde se volvió mainstream. Pero no la lleva haciendo películas en mucho tiempo y le cedieron la ciudad prácticamente entera para que rodara donde quisiera. ¿Qué quiere rodar? ¿En el ayuntamiento? Cerramos el ayuntamiento. ¿Cuántos días lo quiere? Una semana. El ayuntamiento cerrará una semana para ti. Ahora quiero rodar en el acueducto que tenéis aquí fuera. Al acueducto, vamos. Pero pasa tráfico por encima. Lo cerramos también. ¿Qué pasa? Que dé la gente la vuelta a 500 kilómetros. Lo ven por culo. O sea, a ese nivel. O sea, una puta alfombra roja, que era una barbaridad. ¿Vale? A cambio de que le rodaran allí. Memento la mejor. Memento es un peliculón muy loco, Booker. Memento es un peliculón muy loco. Me gusta mucho Memento. Además, Memento me lo pusieron en la carrera. Bueno, en la carrera no, en el FP que estudié. Precisamente en la asignatura de audiovisual. Para estudiar la narrativa. Y yo, claro, yo estudié ya narrativa con Nolan. Entonces yo ya soy un puto privilegiado. Porque yo estudié narrativa audiovisual con Nolan. Que la narrativa de esa película es brutal. Y cuando la analizas plano a plano y tal. Pues, una cosa muy loca. Pero... evidentemente también he visto narrativa de otras películas. Pero a mí la que más me gusta ahora mismo es Nolan, sinceramente. No, y no me parece de las mejores del mundo, pero me parece la más completa, la más equilibrada, Nolan, ahora mismo. Bueno, que me enrollo con mierdas. Siguiente noticia, que no sé por qué estamos hablando de Nolan ahora. La CNMC multa a Apple y Amazon con 194 millones por restringir la competencia en la web de Amazon España. Una multa de la CNMC a Apple y Amazon. Dice, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha multado con un total de 194,15 millones de euros a distintas sociedades de los grupos de Amazon y Apple por pactar y ejecutar determinadas restricciones de la competencia en el mercado en línea o marketplace de Amazon que afecta a terceros revendedores de productos Apple y a productos competidores de la firma de la manzana. O sea, que cuando tú haces una búsqueda en Amazon, lo primero que te sale es un producto de Amazon. Eso restringe la competencia. Lo primero que debe salirte es el producto más relevante según la búsqueda con lo que tú has buscado. Es decir, si yo busco taza
de Café de Mongolia, merchandising, Psycho 9000, debería salirme la taza mía, que no la tengo en Amazon, no la busqué, no la tengo mía. Lo tenéis en el enlace del canal de YouTube, si queréis. Debería salirme esta taza. Pero resulta que Amazon va y copia mi taza y hace una versión suya. Y la que sale es su taza, que no coincide la búsqueda al 100%, sino coincide a un 98% porque ha puesto café, Mongolia toma café en una, y hay un dibujo de una persona que es un poquito psicótica. Entonces, coincide al 98%, ¿vale? O al 80% de la descripción, pero te la pongo la primera. ¿Por qué? Para que la compres la primera. ¿Me entiendes? No respeta la libre competencia, Amazon. ¿Quién lo iba a pensar eso? Bueno, básicamente esto es la multa y ya está, ¿vale? No tiene mucho más, ¿eh? Siguiente noticia, dice así: disponible Space Invaders World Defense, un juego de realidad aumentada para móviles. ¿Habéis visto alguna vez la realidad aumentada? La realidad aumentada, en resumen, es Pokémon Go, que se lo ha visto todo el mundo. Coges el teléfono, lo pones así y a través de la cámara te está poniendo imágenes digitales en el mundo real. Es decir, yo veo un Pokémon aquí encima de mi mesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ha salido un Space Invaders de realidad aumentada. Me gustaría probarlo, aunque solo sea por la curiosidad, ¿vale? ¿Han puesto un tráiler? No jodas. Taito y Google celebran el 45 aniversario de la saga Space Invader lanzando Space Invader World Defense, un juego para móviles para Apple y Android. Los interesados ya pueden dirigirse a la App Store y Google Play para descargar el título gratis y sin compras integradas. La jugabilidad de Space Invaders es la misma que la del título lanzado en el 78, pero la acción se transporta al mundo físico mediante la realidad aumentada. Los jugadores deben proteger la Tierra de los ocupantes, que gracias al uso de la mencionada tecnología aparecerán en los edificios que tienen alrededor. Los puntos se ganan explorando los barrios y derrotando a los conquistadores que se vayan encontrando por el camino. Se pueden desbloquear potenciadores especiales, participar en clasificaciones por zona y compartir imágenes del juego y selfies de realidad aumentada en las redes sociales. Como en todos los juegos que hace uso de la realidad aumentada, para entender mejor su mecánica, lo mejor es probar el título uno mismo o ver un vídeo de cómo tenéis a continuación. Le voy a dar, ¿vale? Pero como sé que va a salir el copyright, le voy a dar así un poquito para adelante, ¿vale? Le voy a dar un poquito para adelante, ¿vale? Básicamente, bueno, esto no es así, ¿vale? Pero quítame la música, por favor. Básicamente, sería algo así, pero no es así, ¿vale? Tú no lo pones el móvil, lo ves así, ¿vale? Entonces, voy a ver si sale alguna imagen del teléfono. Bueno, te está poniendo que hay como Space Invader arriba del edificio y todo el rollo, ¿vale? Están flotando en el aire, ¿no? Flotando en el aire. Lo ponen así muy espectacular. A ver si puedo poner alguna imagen. Ah, esto sí es. ¿Vale? Esta persona apunta para arriba. Y tiene que disparar, ¿vale? Tiene un visor y hace pap, 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 pap y dispara y ya está, ¿vale? Y lo mata y ya toma por culo, ¿vale? Lo va cazando, va ganando puntito y todo el rollo, ¿vale? Pues ya está, ahí lo tenés. Si tiene esa física de que se rompe y choca contra el edificio, me va a flipar mucho, ¿eh? Si tiene esa física de que choca contra el edificio, va a valer mucho. Yo creo que no. No creo que llegue a tanto. Pero bueno, básicamente es esto, ¿vale? En pocas palabras, un Pokémon GO, sí, un Pokémon GO. ¿Vale? Pero no tiene compas integradas ni nada de esto y es gratuito, así que bueno, si que le he echado un vistacillo, puede estar chulo, ¿eh? Para si habéis posado por la calle, hacéis así y veréis que la broma al final se convierte en una cosa graciosa. Bueno, y última noticia de hoy: Logitech se hace con Loop. ¿Cómo se pronuncia esto? Loop Deck, ¿no? Fabricante de dispositivos para streamers rival de El Gato, que es el. Yo tengo el stream del Gato, los focos del Gato, pero hay un rival que yo no conocía, que es Loop Deck. Pues resulta que Logitech se ha interesado por todo este tipo de cosas y ha comprado Loop Deck, así que todos los productos de Loop Deck ahora pasarán a ser de Logitech. Antes estábamos hablando en la previa que Stream El Gato tiene muy buenos dispositivos, ¿vale? Porque están muy chulos, pero el software es una mierda, tío, el software es una mierda. Sé que ha pillado, los focos se me desvinculan cada 2x3 del wifi, se pierde la conexión con no sé qué, o sea, es un cagarro, tío, la tarjeta capturadora me da un montón de problemas para capturarlo todo, o sea, yo qué sé, tío. Es como el software, no se gastan dinero en software, no sé, ¿vale? La carrera de adquisiciones que se disputa lo que tiene Corsair no parecen tener fin a la vista. Si ayer el fabricante de piezas de ordenador y periférico anunciaba la compra de Drop, especializada en teclados configurables, Logitech ha respondido haciendo lo propio con la finlandesa Loop Deck, una firma conocida por streamers y especialistas en producción de vídeo por sus botoneras configurables y mandos especializados. La nota de prensa no desvela la importante operación, pero claramente Logitech aspira a rivalizar de esta forma con El Gato, adquirida a su vez por Corsair en 2018, para hacerse hueco con el mercado de productos para streamers. Así como Stream Deck El Gato nació como un producto destinado al ocio electrónico, Loop Deck fue diseñado para sus orígenes como profesional de vídeo en mente y luego amplió su horizonte tras el exitoso lanzamiento en Indiegogo de 2016. Desde entonces la compañía ha ido ampliando su catálogo con la ayuda de varios antiguos diseñadores de Nokia, como señala The Verge, abarcando desde consolas de streaming como Live S, rival directo de Stream Deck, con un precio de 129€, la consola de producción Loop Deck, que por 500€ ofrece controles físicos de tipo teclado, botones hápticos configurables, 6 diales y su rueda de pantalla táctil. O sea, esto entiendo que es como una Stream Deck que yo tengo aquí, pero le meten ruedecita y le meto el rollo. Stream Deck ya se ha hablado también de esto, ¿vale? Ya quisiera Corsair tener la calidad de accesorio de Logitech.
Corsair yo creo que no está mal en calidad, pero no conozco todos sus productos, la verdad. Logitech, la verdad es que estoy bastante sorprendido con las cosas que tengo de Logitech. Estos auriculares, por ejemplo, son los últimos que me compré de Logitech y son cojonudos estos. De hecho, me los compré investigando, porque quería uno que fueran cómodos, que fueran abiertos, que no fueran de cable, o sea, que fueran inalámbricos y que la batería durara un huevo. Entonces, al final me terminé pillando estos, son los Logitech Pro X. Si alguien está interesado por esto, en el enlace del canal de Amazon lo podéis encontrar. Es en Amazon, Logitech Pro X, lo compré con el enlace del canal, ¿vale? Por ahora Logitech no ha comunicado qué piensa hacer con la marca Loopdeck, que posee un cierto reconocimiento, así como Corsair mantiene cierta distancia con sus filiales, dejando de operar como marca independiente. La firma suiza suele englobarlas como sus marcas dentro del sello Logitech G. Como detalle curioso, Loopdeck ya había vendido sus productos bajo otra marca. Y es que su hardware y software son la base de Stream Controller de Razer. Así. O sea, tiene una botonera de la hostia de grande, ¿eh? Y pone Final Cut Pro Setup. Ah, para Final Cut. O sea, estás con esto para editar vídeos. Hostia, qué guapo, ¿no? Claro, esto si te dedicas a profesional de esto, te configura una botonera a tope con el editor de vídeo o lo que sea. Y vas a, supongo que a putísima o toda hostia, porque vas con una mano el ratón, con otra aquí, vas pa, 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 pa. Es como un acceso rápido, normalmente te sabes todos los accesos al teclado, ¿vale? Pero, en fin. Gente, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el cafelito de Mongolia de hoy. Nos vemos luego a las 4 de la tarde jugando al teto, al trenecito, al cha-cha-cha y todo tipo de guarradas variadas. Al resto, Café de Mongolia, mañana, 10 de la mañana, 9 de la previa. Gente, un besote, nos vemos luego. ¡Chao!